Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa del Legado del Beat. Y bueno, como veis, ya tenemos ciertamente y posiblemente arreglado los problemas técnicos. Y digo posiblemente porque ya veremos a ver el resultado de la grabación de este programa. Y antes de dar paso a las personas que nos acompañan hoy, que son las mismas de siempre, aclaro, pues voy a aclarar una cosilla que hemos puesto en el último programa. Estamos ciertamente un poco desencantados con iVoox por un poco las cuotas que cobran, que a nuestro parecer son altas para la calidad que dan. Entonces, como va a haber una bajada de calidad, lo que vamos a hacer, al menos en esta versión online, va a ser colgarlo directamente también en YouTube y vamos a poner también desde YouTube un enlace de descarga para aquellas personas que quieran disfrutar el programa a 320 kilobytes, pues que lo puedan hacer. Así que paralelamente con la publicación de iVoox, que vamos, el programa va a ser audible, pero ya decimos que va a mermar un poco la calidad, pues que sepáis que tenéis esta posibilidad de hacerlo a través de YouTube y descargarlo a través de bueno, generalmente lo pondremos a través de Google Drive. Pero bueno, vamos a ir presentando y venimos con un programa un poco más normal de lo que han sido estos dos últimos especiales. Y venimos con análisis de videojuegos. Quizás un poco el despunte sea del señor Loren y voy a empezar por él. Señor Loren, muy buenas tardes de Palencia, ahí en donde reside usted, que es la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal equipo? ¿Qué tal oyentes? Pues nada, sí, decía que despuntas un poco porque nos traes el análisis de una trilogía que no es novedad, obviamente, así que cuéntanos. Sí, la tenía pendiente y digo, bueno, es momento para jugarla esta cuarentena, bueno, o desescalada, como se llama esto, y me he puesto con ella. Y es la saga Uncharted. Y el caso es que tenía aquí, me compré el pack de la trilogía, del remaster, y ya te digo, lo tenía pendiente y le he dado estos días. Y fíjate que no lo he abierto ni de la caja porque me lo descargué gratis. Digo, ni le abro de la... me lo descargué digital, que lo regalaron hace poco y ya está. Y lo estoy jugando. Vamos, bueno, ya después lo comento más a fondo. El análisis del 4 ya se hizo en su día, que creo que lo hizo el señor David. Y a Loren lo que le ha pasado es que se le han acabado las novedades de Stadia, que son tan tan extensas, pues que se ha puesto a jugar al Uncharted. Así que así va todo. Vamos a seguir ya presentando también a nuestros compañeros ya de la ciudad palentina triste de aquí. El señor David. Señor David, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Isma. Buenas tardes también al resto del equipo y a todos nuestros oyentes que estáis ahí como cada semana. Bueno, yo esta semana os voy a traer un juego... el innombrable, por así decirlo. Os voy a hablar de Final Fantasy VII Remake, que, oye, ha salido hace un par de mesecitos. Ya iba siendo hora de irle tocando. Y nada, y poco más. También vendremos con esas noticias de esta semana, sobre todo de Sega, que hay bastante que hablar de la mítica compañía japonesa. Y nada, poco más. Pues análisis al que estará muy atento el señor Santiago. Sí, que... de hecho acabo de poner el GTA Online para ese momento. Muy bien. No, pues nada. Para no raguear y dejarte hacer tu análisis tranquilamente. Estate atento porque estoy seguro de que vas a acabar comprándotelo para esa polvorienta consola que tienes ahí en la habitación. No, está en Grijota, o sea, fíjate la historia. Y ya por alusiones, pues vamos a presentar al señor Santiago. Señor Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes, gentuza. Pues nada, yo no os traigo el Final Fantasy VII. De hecho, he estado realizando meditación, yoga y reiki para este momento. Y yo os traigo un juego que también le ha gustado bastante a David. Yo os traigo Streets of Rage 4. Un juego buenísimo. Un juego que nos deja buen sabor de boca a los viejuzos y que no he leído tantas malas críticas sobre él. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, y ya para terminar iba a decir, pues yo os vengo a traer lo que se llama SnowRunner, que es un juego un poco atípico en el mundo de los juegos de conducción.
Y que luego, bueno, pues comentaré, ha tomado cierta importancia lo que es el título de algo que debería ser un lanzamiento bastante discreto, pues ha tenido cierta repercusión por el tipo de juego que es, que no... No sé tampoco por qué ha sido el motivo, porque, bueno, ya había un predecesor que más o menos apuntaba con las mismas dinámicas, lo que pasa que este sí que parece ser que ha sido bastante mejorado, que no lo sea el predecesor, la verdad no jugué nunca. Y luego, bueno, pues también comentaremos este SnowRunner. Vamos a empezar con las noticias, con la ronda de noticias, o las rondas, según se precie. Y como siempre, pues yo creo que lo vamos a hacer por orden. Así que si estás preparado, señor Santiago, pues cuando quieras. Vale, estamos en las noticias. Es que como estoy tan zen, no me he enterado. Hombre, si quieres podemos pasar al análisis de Final Fantasy VII, que es lo que estás deseando. Ah, no. Digo, a lo mejor queréis hablar de acontecimientos estúpidos que han pasado por ahí o yo qué sé. Bueno. Se darán con las noticias, no te preocupes. Ah, bueno, vale. Bueno, pues una noticia que le va a encantar a David tanto como a mí su análisis, que es que los rumores ya son, pero sonoros, sobre el estreno de Bloodborne en PC. Que, bueno, aparte de que Amazon Francia, más o menos por allí, por abril, filtró que Bloodborne iba a salir en PC, hace nada, el streamer Slotmom publicaba un tweet que decía algo así como: no solo sé que Bloodborne va a llegar a PC, sino que también sé quién está haciendo el port. Y bueno, para mí es una noticia de puta madre, porque le tengo en Play 4 y ahí me le he medio pasado, o sea, porque, a ver, yo la consola, por ejemplo, la tengo en el salón, ¿sabes? Entonces no puedo jugarla tan del tirón, entonces por no molestar, pues casi no juego. Y ya empecé, pues le voy a prender fuego, la verdad. Tienes que esperar a que acabe Sálvame para poder jugar, ¿no? Básicamente. Bueno, pues esto es una muy buena noticia para el 98% de los mortales. Sí. El otro 1,5% le tira los cojones a los videojuegos y luego está el 0,5% que equivale a David. Que no lo quiere. Buenísima noticia para Sony, que sigue hundiéndose miserablemente, perdiendo exclusivas a velocidades vertiginosas y nada, oye. Bueno, perdiendo exclusivas, joder, esto ya no es una exclusiva, esto ya tiene más años que la polca. Y gracias a esto, pues seguramente vais a disfrutar de un juego en la nueva generación que va a ser la hostia, adaptado ahí a los gráficos de lo que viene siendo los ordenadores actuales. Así que deberías estar agradecido, señor David. Sí, estoy muy agradecido, por supuesto. Pero vamos, estoy muy agradecido de haber apoyado a Sony durante tantos años y ver, oye, cómo me traiciona cada día que pasa. Se te traiciona, macho. Es la hostia. Estoy agradecidísimo a la puta compañía de los cojones, así de claro lo digo. Menos mal que a Sony la quedan dos telediarios, como quien dice. O sea, que nada, a ver si desaparecen pronto, porque lo único que hacen últimamente es darme disgustos. Bueno, pues el señor David, que es muy sentido, yo creo que lo dice sin pensar. Pero bueno, no le hagáis mucho caso, que ciertamente está cabreado, pero no piensa un poco lo que dice. Si desaparece Sony, se suicida. Pero vamos, no dura dos horas en el planeta Tierra una vez que hagan el comunicado. Yo a este Bloodborne le juego hace poco en Play 4 porque él también le tenía pendiente, que me estoy poniendo últimamente en esta cuarentena a fuego con la Play 4 y la verdad es que sí que se ve que los gráficos sí que cuanto lo coges sí que está un poco anticuado respecto a los gráficos que puedes encontrar ahora en cualquier juego, así que no veo mal este remaster. Pero bueno, es que esto ya lo hablamos un poco. From Software siempre juega con los gráficos muy al límite de lo que es la generación actual. Sekiro, por ejemplo, es el juego más reciente y gráficamente tampoco es nada fuera de lo común. No lo sé. Tampoco veo mucha diferencia un poco del Bloodborne, por ejemplo, pues al Sekiro o la tercera entrega de su saga un poco más,
más mítica, ¿no? No lo sé. Quizás Santi, que es quien más ha jugado a todos los juegos, lo pueda decir, pero más o menos yo creo que sí que es verdad que en PlayStation 4 Bloodborne pegaba en algunos momentos algunas rascadas importantes. Sí. Pero bueno, por lo demás, yo creo que gráficamente está un poco al nivel de todo lo de From Software. Puedo decirte que lo que es Bloodborne es algo superior gráficamente a la saga. A la saga Ghost, a la saga Blood. Y, uy, Blood, estoy majo hoy, Bueno, no os preocupéis. A la saga Souls es un poquitito superior gráficamente, pero el sistema de juego es más o menos lo mismo. Sí que tiene alguna diferencia, como por ejemplo que las armas sean duales y que las puedas modificar, como por ejemplo abrirlas, cerrarlas, ya sea con una especie de espada que tenemos o las lanzas guarrindongas estas, que están muy rotas, por ejemplo. Pero sí que conservan la dinámica a la hora de contarte la historia del juego, que te mantienen en suspense, la cantidad de saltos de enemigos que te puedes hacer, que puedes ir por un camino. Bueno, tampoco son la hostia, ¿sabes? No te puedes ir directamente al último. Pero sí que conservan ese nivel de gráficos, no a lo épico ahí, como algunos. No, son unos detalles gráficos y una calidad gráfica muy modesta, pero que te mantienen ahí, ¿sabes? O sea, es brutal. Yo creo que además de todos los juegos de From, es quizás el más bello, no voy a decir bonito, pero sí. El... Muy, muy bien remarcado, el más bello, porque esa belleza tétrica, guarra, que es todo muerte y destrucción, todo jodido. Eso es. Muy oscuro todo, muy solitario. Sí, te doy totalmente la razón en esa definición. Y quizás el más jugable por ser un poco el más blandito de todos, pero bueno, no lo sé, esto es ya para gustos. Y aparte, puedo decir que como aprendas a hacer el parry, te pasas el juego con la polla, por ejemplo, ¿sabes? Porque es parry, tiro, pum, palomo muerto. Parry, tiro, pum, palomo muerto. O sea, es sencillo en esa mecánica. Pero hay enemigos que tienen su complicación, que son un poco putos. Tienen su patrón y... Bueno, pues, señor David, cuando quieras. Vale, pues vamos a pasar a las noticias. Lo de SEGA lo dejamos casi para el final, porque yo creo que, como ya he dicho, pues es de lo más importante que ha salido esta semana. Y bueno, sí que os voy a hablar un poco de un descubrimiento de estos que a mí me gustan bastante, ¿no? De estos del mundo del videojuego. Y es que se ha descubierto y publicado Sin Refinery, que es un simulador industrial de Maxis. Los señores de Sin City, pues nada, oye, se ha recuperado este título que iba a haber salido a principios de los 90. Pues, oye, para meterse Maxis, pues quería meterse un poco en la industria petrolera y, oye, aprovechando el tirón de Sin City, pues dijeron, venga, pues vamos a lanzar Sin Refinery. Y oye, y ya digo que no llegó a salir a la venta hasta que, bueno, hace unos pocos días pues sí que se hizo eco de que alguien tenía esta versión en sus manos. Y mira, pues al final se ha liberado, oye, para la conservación y disfrute de todo el mundo. Como ya sabéis, pues oye, a mí me gustan bastante que se liberen estos prototipos y estos juegos que nunca llegaron a salir a la venta. O sea que, oye, buena noticia para el jugón. Bueno, pues el Sim Refinery este que no lo va a jugar nadie. Lo siento, pero David, esto ya... Sí, hombre, que alguien, aunque no lo juegue nadie, aunque solo sea para preservarlo, pues oye, está bien que se libere, pero vamos, que alguien lo jugará, hombre. Alguien, sí, aunque sea por el gusanillo en plan de decir, pues ¿cómo sería esto, no? Pues porque es un juego que no se ha podido jugar hasta el día de hoy. Pues ya solo por eso seguro que alguien lo prueba. Muy bien, señor Loren, cuando quieras. Pues nada, yo comentaros los juegos que se han unido a la PlayStation Now en junio, para el que tenga el servicio o tenga interés en renovarlo o en adquirirlo. Estos juegos son, bueno, los tres más importantes que se han unido son Dishonored 2, Metro Exodus y NASCAR Heat 4, pero también se han unido
Malicious Galen, 1111 Memories Retold, Pac-Man Championship Edition 2, Tales of Zestiria y God Eater 2. Así que, bueno, y también están disponibles Call of Duty Warfare 2, Star Wars Battlefront 2 y Treasure Rangers. Y aparte otros 700 juegos más que ya hay de Play 4, Play 3 y Play 2, que ya están incluidos. Así que bueno, para al que le interese algún juego de estos, pues no sé si son 10 euros al mes o si hay ofertas al año, pero bueno, para el que le interese. Muy bien, pues PlayStation Now, que no conozco todavía a nadie que esté suscrito más allá del lanzamiento de la patilla de los 7 días, así que nada, creo que valía $15, luego no sé si lo bajaron, pero ahora mismo la verdad es que ando perdido un poco con el precio de la suscripción mensual que tienen. Pues mira, lo voy a mirar, pero yo creo que eran 10 euros, o a lo mejor me estoy quedando... Pero bueno, da igual. Loren, que es un mercenario de las compañías que publican en streaming, pues sí, nada. 10 euros. 10 euros. Pues yo juraría que antiguamente Mira, valía 14,99. Suscripción, o sea, semestral, 10 euros al mes, antes 15 euros. Y mira, suscripción trimestral 25 y suscripción anual 60. Pues mira, yo me dieron otra suscripción gratuita el otro día, de 7 días, y me pasé el Spider-Man. De puta madre, vamos. Me le bajé a la Play y me lo pasé, así que... Hombre, es que si te lo bajas a la Xbox, puta pues, hombre. Cualquier día se le podrá bajar en la Xbox. Cuando los retrasados de Sony digan, pues vamos a lanzarlo en Xbox, que igual está bien. No, yo con que me le lancen en Steam me vale pollas todo ya. Saldrán todo ya, porque esta gente es así de inteligente. Ay, ay. Muy bien, Sony. Cada vez me caes mejor. Bueno, yo acordé un poco con la noticia que ha traído David. También voy a comentar una de un juego perdido que, como habréis visto ya seguramente todos, es del creador de Wonder Boy y es un juego que se llamaba Clockwork Aquario. La tenía precisamente aquí para darla, sí. Pues os jodéis porque me he adelantado. No, bien, bien, oye, bien. Así que, bueno, va a ser publicado casi 3 décadas después de ser cancelado, y es que este es, como hemos dicho, del juego del creador de Wonder Boy, que se llama Ryuichi Nishizawa, que estaba creado para la mítica placa de Sega System 18, y se comenzó el desarrollo de este videojuego en 1992, a los cuales se hizo varios tests con personas pues que lo estuvieron probando, y la verdad que el juego no terminaba de cuajar, no recibía buenas notas entre las personas que lo había probado, y finalmente pues se canceló en el año 94. En el 2012 parece que encontraron parte del código, y durante pues estos años se han ido restaurando conjunto a una empresa alemana lo que es ese código fuente, pues para hacer lo que es el juego jugable y que vea la luz dentro de poco. En principio, bueno, no han dicho ni fecha ni nada. No sabemos si habrán cambiado un poco los aspectos, porque sí que se había leído de las personas que lo habían probado en su día, pues que tenía un sistema, yo qué sé, de vidas, pues como el Ghosts and Goblins, que ibas perdiendo la ropa, y habían cambiado variadamente bastantes temáticas de lo que es del propio juego. Pero bueno, no sabemos exactamente qué versión de todas ellas es de la que han podido recuperar el código fuente, y de si, pues, más o menos tendrá lo que es la jugabilidad o de qué jugabilidad de todas esas pruebas es de la que va a salir. Pero bueno, para todos los amantes del juego de Wonder Boy, me imagino que podrá ser, para quien les pueda llamar la atención y sobre todo para también jugadores pues, que les gustaban este tipo de juegos en 2D, una oportunidad de probar este juego, pues que no deja de ser llamativo, de que ha estado pues casi 30 años ahí en un cajón, por determinarlo así de algún modo, y vaya a salir la luz, pues eso, casi 30 años más tarde. O sea que es bastante graciosa la noticia, como he dicho, muy acorde a la que ha comentado el señor David. Y bueno, pues veremos a ver qué sale de todo esto, pero sí que digo que en el año
2012, cuando encontraron el código fuente, sí que sacaron una pequeña encuesta de si este juego querían verlo desarrollado, y la verdad que no tuvo apenas repercusión, y por eso a lo largo de estos años, pues bueno, tampoco se ha hecho bastante hincapié en ello, pero bueno, finalmente parece que lo van a lanzar y bueno, veremos a ver qué sale de todo esto, y me imagino pues que lo veremos en multitud de plataformas, quiero pensar, entre ellas así lo primero que se nos ocurre es Nintendo Switch y ya veremos a ver en el resto, pero bueno. Está confirmado que sale en PlayStation 4 y Switch, ¿eh? Ah, sí, pues mira, esa parte no la tenía. Sí, lo tenía yo aquí apuntado. O sea que de momento estas dos plataformas. Pues nada, guay. Veremos a ver el juego, que como he dicho, no apuntaba a ser una maravilla, pero bueno. Bueno, lo saca además Strictly Limited Games. Es una compañía, oye, que se caracteriza por sacar cosas raras. O sea que, oye, bien. Pues ahora, siguiente ronda, así que, señor Santi, cuando quieras. Y afrécate al micro, porque me está sonando bajo, ¿eh? Chúpame el nabo. Así. Hombre, te podías afrecar más todavía. Sí, bueno, pues espera, que me le meto dentro del ojete del chismo. Joder. Bueno, pues yo os traigo una noticia que me ha hecho bastante gracia, que va a salir un juego desarrollado por Francisco Téllez de Meneses. Ya he hablado de este señor un par de veces. Es el creador de Ghost 2.0 y Unepic. Y el juego, que está programado para el 2 de octubre, y la demo va a salir el día 9, martes, se llama Un Metal. Es un juego de acción y sigilo que hace honor a, pues os lo habéis imaginado, a Metal Gear. Y hace coñas así como en 1972 cuatro de los mejores hombres que formaban un combate. No me suena, no. Bueno, para los que no lo sepan, pues que lo busquen. Y ya digo, he estado viendo un poquitito un par de vídeos así que hay sobre el juego y pinta bastante chulo. Las mecánicas son Metal Gear de PSX, pero en 2D, así, muy, muy pixel art. Pero el juego recupera algo como de los Metal Gear antiguos de MSX, así, ese 2D que se veía desde arriba y tú. Peleas contra jefes, mucho humor. Por ejemplo, te pillan en una zona y tienes que hacer decisiones rápidas, que si imitas un elefante, a un gato o un mono, yo qué sé. Es que es muy divertido y eso. Y lo que pone por ahí es lo que empieza con una huida de la base enemiga se convierte en una misión para prevenir un ataque contra la OTAN. O sea, el juego, pues ya sabemos en qué línea se mueve un Epic y Ghost 2.0. Sabremos que va a haber humor a raudales en esta entrega y ya digo, es muy chulo y de hecho el apartado gráfico, me refiero a las ilustraciones y tal, está muy guapo. No sé, yo le daré una oportunidad, según salga ya caerá, porque es un tipo de juego que me gusta. De hecho, creo que también conserva este rollo como un épico o Ghost 2.0, de ir subiendo de nivel. Aparte tienes un inventario con muchísimo, muchísimo, muchísimo espacio. Bueno, muchísimo, muchísimo, tampoco te calientes, ¿sabes? Pero ya digo, yo le voy a dar una oportunidad. No voy a probar la demo, no lo voy a hacer. Pero ya digo que este me le compro day one. Pues bien, sí, habrá que echarle un vistacillo, porque bueno, al Ghost, este 2.0, ¿le llegaste a jugar, Santi? Sí, creo, no sé si hice el análisis, no lo sé, pero sí que jugué el Ghost 2.0. Me suena que he hecho el análisis de... Hostia, de pues Ghost. Si lo has hecho ni lo recuerdo, fíjate tú. Sí, bueno, me suena que le he hecho y de hecho es un
es un más Metroid que Castlevania. O sea, el, recordemos que el que Unepic es más Castlevania que Metroid. Y Ghost 2.0 es más Metroid que Castlevania. O sea, creo recordar que sí que le hice. Pero bueno, no sé. Ahora mismo ya no me acuerdo. Pero ya digo, sí que le voy a dar mandanga. Porque es un juego que pinta chulo. Pues nada, estaremos ahí atentos y bueno, pues me imagino que si le vas a comprar el día 1 nos traigas el análisis cuando lo juegues, así que... Seguro. Así que bueno, pues ya no podemos estar atentos, ya podemos pasar y ya nos lo recordarás tú. Sí, seguro. Señor David, cuando quieras. Bueno, pues vamos a hablar de Sony y nada, que como ya sabéis, pues oye, Sony ha pospuesto... este evento que iba a haber sucedido ayer, en el que iban a haber presentado pues ya al fin los juegos de lanzamiento de PlayStation 5. Sí que han dicho que se anunciará la nueva fecha pronto, no se sabe cuándo, pero bueno. Pero vamos, que han decidido no hacer el evento el día 4 de junio, porque oye, según ellos no era el momento indicado. Vamos, no, el 4 de junio no. Bueno, ya ni me acuerdo qué día sí, iba a ser. Sí, 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 sí. ¿Cuatro? El, no, día, sí, el día 4. El 4, vale. El día 4. Es que no sé ni en qué día vivimos ya. Vale, pues bueno, sí. Pues eso es lo que han dicho. Pero bueno, que pronto pues sabrá la fecha nueva. La ventaja un poco de tener un programa en que no nos escucha ni Cristo prácticamente es que puedes expresar tus opiniones abiertamente. Y mi opinión es que me parece putamente ridículo, habiendo muerto 500.000 personas a nivel de todo el globo terráqueo, y que no se han cancelado ni se ha hecho absolutamente nada en la industria del videojuego, más que dar algún videojuego gratuito por ahí, pues que ahora mismo con lo que ha pasado, que obviamente no vamos a decir que está bien, porque todo tipo de violencia y de muerte está obviamente mal, pero que aprovechen este carro, por decirlo de alguna manera, a todas las empresas en publicitarse gratuitamente, yo lo veo así, lo siento decir, y más cuando ha habido una pandemia global que, como digo, se ha llevado a 500.000 de personas y no se ha hecho absolutamente nada que, como digo, más regalar algún juego por ahí, que estamos muy agradecidos también para pasar el tema de la pandemia y eso, pero en honor a los muertos no se ha hecho absolutamente nada, pues parece ser que bueno, toda la movilización terráquea y absurda que está ocurriendo, pues ha derivado en este caso con Sony y con multitud de otras empresas y de empresas de otros ámbitos también, cierto decirlo. Pero bueno, como digo, a mí me parece que Sony más bien andaba floja de cosas y yo creo que hasta ha aprovechado cualquier tipo de cosa para escaquearse un poco del evento, no lo sé, es mi sensación que tengo. Opino exactamente igual, ¿eh? Yo creo que en Sony han visto que no andaban muy finos de material y o igual han tenido algún problema con alguna de las demos a última hora y han dicho, mira, mejor vamos a retrasar el evento, aprovechamos esto como excusa y ya está. Vamos, yo es como lo veo, ¿eh? Y tal como está funcionando Sony últimamente, que parece que no hacen más que dar palos de ciego, pues vamos, me posiciono totalmente a favor de esta teoría. Pues no sé, es que yo te lo dije antes, digo, es que si Sony no tuviera absolutamente nada que presentar, no sé, no habría convocado el evento. Pero igual ellos tenían previsto presentar un número de demos muy ajustado y oye, y les ha fallado alguna a último momento, que todo puede ser, y han dicho, mira, vamos a esperar un poco y ya está. No lo sé. Hombre, sí, lo que está claro que todas las compañías pues han apuntado al carro pues para ponerse como por ser tener superioridad moral y hacerse un poco de marketing con esto. A ver, a las compañías lo único que les importa es el dinero y ya está, y no hay más. Todo lo demás es demagogia. Así hombre, que... habrá compañías que moralmente también les afecten, no te voy a decir que no, pero o que dentro de sus estándares este tipo de cosas, pues...
Quiero pensar que obviamente todas las condenan y en algún caso pues pueden hacer este tipo de cosas, pero que como digo, que como ha sucedido, que con la pandemia que ha habido, la cantidad de muertes que ha habido y no ha habido ningún acto de decir, yo qué sé, se han estado incluso lanzando juegos, aunque sea de manera digital, se han estado haciendo cosas, o sea, lo que es un lanzamiento de un juego me parece más de más peso lo que es de un anuncio de cuatro demos que vayan a sacar. No lo sé, quizás esté equivocado, cualquier opinión, obviamente ninguno pensamos igual y tal, pero me parece muy absurdo que, como he dicho, habiendo muerto 500,000 de personas y que con esto que está pasando, pues se esté desarrollando todo de esta manera, me parece un poco absurdo la subida al carro de muchísimas compañías, pero bueno, es mi parecer, sí. ¿Eh? Hay casos que pues que saltan más a la prensa y que se hacen más virales, pero después hay casos que se ocultan. Bueno, ahí está habiendo violencia continuamente, yo qué sé, pues en Yemen y en cualquier sitio, en cualquier otro país del mundo también hay muchos problemas y mucha violencia y parece que la gente lo olvida. Así que, pues sí, se han apuntado al carro, pues eso, para... La verdad es que muchísimas compañías han cancelado eventos y cosillas, pues por dos razones, pues por hacerse marketing gratuito y después porque para que no las llamen, las tilden de racistas, porque claro, la que siga con los eventos, pues le van a decir, oye, ¿tú no estás concienciada o qué? Así que van a tener que cancelar todas para que no las llamen racistas. Yo creo que no puede existir cierta presión para ellas porque cancelar les llamen racistas. Yo no creo que eso pueda ser así. Sí, en Estados Unidos, si no te posicionas claramente, pues sí. Yo creo que sí. No lo sé, joder, no. No, la equidistancia no existe. No creo, además, que una empresa japonesa como es Sony le haga falta, por ejemplo, esto. Ni creo que podría ser señalada con el dedo si hubiese hecho el evento el día 4. Obviamente, la muerte pues es lamentable y la vida sigue. Igual que sigue después de haber muerto pues 500,000 de personas y no podemos contar pues los otros tantos miles de personas que morirán diariamente en X circunstancias, pero no sé qué decir. A mí me parece un poco muy... Sí, pues no sé, muy, muy canalla esto. Aparte de todas las aglomeraciones que se están concentrando en todos los sitios del mundo después de haber venido de una pandemia y eso, me molesta un poco por la situación un poco cívica que hemos tenido, de lo típico de la gente por ahí chillando por los balcones porque uno andaba, que si tal, que si no sé cuál, y ahora todo el mundo aglomerado, haciendo el pijo y no sé, bueno, son cosas que a mí la verdad que es que me encabronan bastante, y no digo obviamente que no tenga que haber manifestaciones ni nada por la muerte de tal, yo ya sabes la opinión un poco que te he dado, creo un poco que esto que ha pasado obviamente existe allí, pero me parece totalmente absurdo lo que está ocurriendo. Sí, se ha sacado de quicio algo que suele ocurrir a menudo en Estados Unidos, brutalidad policial. No pero sé, bueno, mi opinión. Pero bueno, yo no opino. Yo opino como vosotros y es que no me parece ni medio normal. Como ya habéis dicho, que oye, está muy mal todo esto que ha pasado, pero que no veo ni medio normal que, oye, que hayamos llegado al punto en que se valore más la vida de una persona que la de casi 500,000. Es por eso no opino, porque iba a empezar, o sea, a soltar, yo, si mierda. Si fuese familiar de alguna de las personas que por desgracia han fallecido por coronavirus, pues oye, me sentiría muy ofendido, la verdad. Bueno, sí, ya no es un poco la ofensa. Obviamente son muertes diferentes, pero quizás pues eso, el peso es un poco la absurdez un poco de todos los actos que se están llevando, pues arrodillándose y montando unos paripés de toda la hostia por todos los lados, y que yo creo que todo ha entrado en una histeria colectiva absurda, o sea, sí, pero bueno. Sí, además que, a ver, que el policía
se hablan, bueno, que el policía que la ha matado es un hijo de puta, lo sabemos todos, pero sí, porque sea blanco, porque sea blanco no van a tener la culpa el resto de blancos. Es ridículo totalmente. Por lo tanto, no sé, no le encuentro mucho sentido, vamos. O sea, se intenta colectivizar pues un acto de una persona y no tiene sentido. O sea, el tío que sea blanco de, yo qué sé, que viva en Japón, no tiene culpa de que haya un hijo de puta en Estados Unidos. Que le haya un policía hijo de puta que le haya matado. No sé, no le veo relación, vamos. Yo creo que, se ha sacado de quicio y hablando un poco de videojuegos, pues las compañías han aprovechado pues para hacer su campaña muy concienciadas. Pero vamos, que en realidad pues es todo de cara a la galería y paripé. Sí, exactamente, sí. Sí, porque, mira, voy a soltar una burrada, porque Rockstar, que cierre los servidores 2 horas para condenar la violencia, siendo un juego de violencia, es como para decir, vale, venga, hasta luego, me voy del mundo. O sea, no me jodas. Hay cosas un poco ilógicas. A ver, sí, todos condenamos que haya matado a no me acuerdo cómo se llama, el hombrecillo este. Floyd. Sí, bueno, se llama de una forma y Floyd será el segundo nombre porque es no sé qué Floyd. George Floyd. George Floyd, efectivamente, David, muchas gracias. Sí, todos condenamos que hayan asesinado, porque eso es un asesinato, básicamente, a George Floyd, vale. Pero como vosotros bien habéis dicho, han palmado más de 500,000 de personas. ¿Qué quieres que te diga? Y ahí, vamos, sí que hay asesinatos en el mundo todos los días, continuamente. Efectivamente. Tampoco... Y la gente, vamos... Bueno, cambiamos de tema. Le da igual, directamente. Bueno, pues... No sé quién estaba con... Pues yo iba a comentar la misma que David. Yo, para completar lo que ha comentado, pues nada. El politiqueo, perra. El evento iba a ser de Sony, pues, de una hora. Al parecer iba a presentar... pues algo de la consola y sobre todo juegos, hasta el punto de que Guerrilla insinuó que iba a presentar un nuevo Horizon. Y bueno, pues no sabremos, como ha dicho David, el anuncio que ha hecho Sony, bueno, lo ha puesto en el vídeo de YouTube, que dentro de poco sabremos una nueva fecha. Y bueno, pues quedamos a la espera. Pues eso, iban a ser una presentación de la consola, al parecer, y unos gameplays de juegos. Si lo hacen dentro de una semana, pues el señor David y yo nos tendremos que callar la boca. Y si lo hacen dentro de un mes, pues bueno, se lo habrán preparado un poquito más. No obstante, ya se están oyendo rumores de que PlayStation 5 podría no ver la luz este año. Así que... Corre fuerza vuestro rumor, putillas. No me extrañaría nada porque ya te digo que Sony con la consola desde que dijeron que estaban en ella no hace más que dar palos de ciego, evitando ir a todas las presentaciones, a todos los eventos posibles, vamos, retrasando todas las presentaciones lo máximo que pueden. Y es que da la impresión, vamos, no han mostrado ni el diseño de la consola, da la impresión de que no tengan nada, pero nada de nada. Y no sé, es como que intentan eludirlo todo de alguna forma. No obstante... Me parece bastante lamentable, pero bueno, oye. No obstante, con la última jugada que ha hecho Microsoft y la última que ha hecho Sony, tengo que decir que para mí Microsoft la cagó con el evento de los juegos medio indies, por decirlo de alguna manera, porque obviamente no se vio nada de nueva generación. Y Sony... con la mierdecilla de la demo, y permitidme llamarle mierdecilla porque a nivel visual se veía de putísima madre, pero no deja de ser una demo que no es ni un juego, pues nos dejó a todos un poco con la boca abierta, porque al menos se palpaba lo que es la nueva generación. Ahí veíamos nueva generación. ¿Que pueda ser un engaño? Pues probablemente. ¿Que finalmente el acabado final durante los primeros 4 años no vaya a ser ni así ni de palo? Pues seguramente también, pero al menos creo que por primera vez le tomó ventaja a Microsoft lo que es con ese evento.
Y sí, esto cambia un poco la tortilla porque es que venía Microsoft dando bastante caña. Ahora bien, digo, como Sony no saque la consola este año y Microsoft lo saque, pues obviamente puede tomar una partida importante si durante los 6 primeros meses o durante el año la única opción es la de Microsoft y realmente muestran ahora dentro de un mes algo que nos deje como con Sony con la boca abierta, puede ser una ventaja importante para Microsoft, si finalmente los de Japón no sacan la consola en noviembre o diciembre. Vamos a ver qué nos enseña en Sony en el próximo evento, que creo yo que será dentro de poco, y a ver si hay mucho humo o poco humo. Y dependiendo del humo que haya, pues así podremos opinar. Si enseña poco humo, pues yo creo que veremos la PlayStation. Pero el humo no lo vas a extinguir, Loren. Sí, si hay, a ver, si hay muchos gameplays y se ve que y enseñan muchos datos de la consola, pues al parecer pues estaría pronto su salida. Si enseñan trailers y bla bla y no dan muchos datos, pues humo y pues no saldrá en 2020. Más o menos puedes te puedes hacer la idea con la presentación. Yo opino un poco que no, ¿eh? Si no, al ejemplo me remito de la demo de The Last of Us 2 en 2018, que todo el mundo estuvimos flipando y luego, pues, obviamente, cuando ha llegado la triste y cruda realidad, ya sabemos que sí que era humo esa demo que sacaron. Aunque sí se podía prever un poco, pues, que las interacciones y todo que había in-game no podían ser o no existían hasta el momento, pues, finalmente vemos que sí. Pero yo creo que es muy difícil detectar. Ay, se puede hacer, pero yo creo que es bastante difícil detectar si algo que te están enseñando y además cuando va a haber un cambio totalmente de nueva generación que no sabes un poco con lo que la máquina puede llegar a hacer, detectar si es humo o no es humo. Aún así, sigo diciendo, con el evento que hizo Sony esta demo técnica, yo creo que por primera vez en mucho tiempo se ha puesto por delante de Microsoft, al menos lo que es en redes sociales, en lo que es en noticia, en lo que es en la boca de todo el mundo, que finalmente también es lo que importa. Sí, bueno, por lo menos el siguiente evento puede generar algo más de expectativas, porque es... Bueno, últimamente los State of Play Sony los está haciendo bien, pero venía de una rachita mala. Sí, bastante mala, pero en general, bueno, en general bastante mal en muchísimas cosas, pero bueno. Microsoft, aunque a pesar de que también parece que lo está haciendo todo muy bien, bueno, hay cosas tampoco que no están convenciendo tampoco del todo, porque el Game Pass, por ejemplo, sabemos que es algo espectacular y eso, pero por hacer un apunte, mucha gente ya se está empezando a cagar hasta en Cristo, pues porque los juegos le sacan, pero le sacan a medio hacer. Más bien parecen betas. Y es algo que parece ser bastante, bastante usual en el tema de los lanzamientos. Que como lo dicen, que como es gratis, entra dentro del pass, pues bueno, pues ya lo irán arreglando y entonces la gente se come las versiones primeras, pues con juegos inacabados o con unas dinámicas pues que todavía les quedan bastante, bastante trabajo. Y es algo que también me imagino que les vaya pasando un poco factura también a lo largo del tiempo, porque cada vez son más las voces que dicen esto. Pero yo para mí Microsoft es que la cagó haciendo el evento que hizo con esos juegos de, perdonarme, pero para mí de categoría sí, inferior. Y yo creo que eso lo tendría que haber mostrado después de lo que nos tenía que haber mostrado, que es lo que esperamos los juegos de primera categoría. Quizás sí, si claro. Sony no habría lanzado eso, no estaría diciendo esto, pero bueno. Que los pero hechos muchas expectativas ese evento y fue muy mediocre. Pero bueno, me toca a mí, creo, ¿no? No sí. Si no tenéis nada más que comentar de todo esto, que nos hemos tirado aquí una parda. Pues yo voy a dar una noticia para romper el corazón al señor Loren, que es Strauss Zelnick,
que es el CEO de Take-Two, pues ha dicho que se muestra abiertamente decepcionado con Stadia y ha sido un duro golpe para tu compañía, Loren. Porque ha dicho que... Pero yo, la decepción de, no, ¿de dónde viene? La decepción la puedes tener si antes tenías optimismo. Pero yo, vamos, yo creo que nadie ha tenido optimismo por esa, por el tema. Él dice en palabras textuales, creo que se prometió más de lo que la tecnología es capaz de ofrecer y como resultado hay cierto descontento entre los consumidores. Ha calificado el lanzamiento de lento y que opinaba que esta propuesta pues, tenía el potencial para hacer que el público se transformase a ese sistema y no optar, por ejemplo, por la compra de una consola física. Y dice que ahora mismo pues, ha cambiado de opinión. Y ha citado pues, también, y lo leo textualmente también, cada vez que amplías la distribución potencialmente amplías tu audiencia. Por eso apoyamos inicialmente el lanzamiento de Stadia, y ojo a la palabra inicialmente, con tres títulos, que son Borderlands 3, NBA 2K20 y Red Dead Redemption 2. Seguirán estando disponibles, y ojo con seguirán estando disponibles, mientras el modelo de negocio siga teniendo sentido. Con el tiempo creo que el streaming funcionará, ha declarado. O sea, que esto suena más a... lo hemos apoyado, pero lo va a seguir apoyando su puta madre. Y como no mejore esto un poco, no volvemos a sacar un juego en la plataforma en lo que queda de lustro. Es lo que me parece a mí un poco las declaraciones del CEO de Take-Two. Así que es un buen barómetro para saber lo bien que va Stadia, que con lo único que se ha lucrado son con el click del señor Loren y el juego de... De mí poco se han lucrado, porque vamos, me puse en la suscripción gratuita, así que... De Dora la Exploradora. Y bueno, le estuve probando el otro día unos juegos que pusieron en junio, el Little Nightmares, el ¿cómo se llama este? Power Rangers nuevo. Bueno, la verdad es que últimamente lo he dicho, que la plataforma funciona bien, pero lo que pasa es que tiene muy pocos juegos. Y los que te entran en el pass, pues bueno, no son muy allá. Y los que están fuera del pass son carísimos. Así que tiene todas las papeletas para que nadie entre en esa... Salvate. Para que nadie compre allí, ni la suscripción y ningún juego, así que tiene todas las papeletas para irse al carajo directamente, como no aumente juegos y baje un poco precios. Además, con el anuncio un poco que ha salido también esta semana, no sé si la tenéis apuntada por ahí, de lo de Samsung que va a sacar ciertos modelos de televisión, del sistema... ¿Lo tenéis alguien por ahí en noticias? ¿O no? Dilo. No, sí. Bueno, pues Samsung en Estados Unidos ha declarado que con un sistema que tiene, pues, del Samsung Access, que es como una plataforma de Samsung, pues va a incluir el Pass dentro de otras cosas. Y todavía no han hecho declaraciones de si vas a tener que tener la consola, pero bueno, se cree obviamente que la manera de tener el tema del Pass sea con el tema de xCloud, o sea, que sea vía streaming directamente a la plataforma de Samsung y, bueno, pues como eso venga implementado en las televisiones Samsung, pues imaginaos la que se puede también liar si lo van implementando en demás compañías. Así que Stadia lo tiene jodido, no, lo siguiente. Así que, no sé, deberías de ir cambiando de compañía, Loren, y... Yo soy un jodido mercenario. Yo me voy a la compañía más barato y mejor títulos me dé. Y que más te regale. Ya está. Eres un mercenario, pero nos estás aquí con Stadia todas las putas semanas. Lo quieras o no lo quieras, nos la estás intentando hincar cada dos por tres. Así que nada, yo creo que los tres, vosotros tres, sois... o habéis sido cegueros, por decirlo ahí vulgarmente, así que yo creo que deberíamos de dar la noticia que iba a revolucionar el mundo de los videojuegos por parte de Sega, porque en realidad ha habido dos noticias y ninguna de las dos va a revolucionar el mundo de los videojuegos. Ninguna de las dos va a revolucionar una mierda. Exactamente, así que deberíais de pegaros entre los tres por ver quién comenta el tema de las noticias y hacemos una rondita ya rápida de noticias y vamos ya con los análisis. Yo solo tengo noticias que tratan sobre España, o sea, flipa, ¿eh? Ya he hablado de Unepic y luego ya doy las otras.
Sí, lo de Sega. Sí, lo de Sega esta semana ha sido el auténtico chiste. Venía la prensa recogiendo la noticia de que Sega iba a hacer, bueno, palabras textuales, Sega hará pronto un anuncio revolucionario a la altura de Play 5 y Xbox Series X. Además es de Famitsu, creo que vino todo el revuelo, creo, Famitsu, yo sí, creo sí, que vino desde un... Me lo puede decir mejor David. Sí, lo dijo un redactor de Famitsu, parece ser. No me digas por qué lo dijo, pero es bastante bueno, seguir a esa revista, ¿no? No, es japonesa. Y vamos, sí, bueno, Sega es una compañía japonesa, o sea que podrías decir un poco que sí. Yo creo que me tira más a Nintendo, Famitsu, Tira a todo lo que hagan allí en Japón, tiran. Y bastante descarados. Es una revista que creo que nunca jamás ha puesto una puntuación máxima a un juego occidental. Y sin embargo, sí que se han llevado la puntuación máxima a bastantes juegos japoneses. Death Stranding, por ejemplo, ahora me acuerdo. Si no es un... Sí, 40 se llevó. Sí, Bayonetta también. Vamos, pues un montón de juegos. Y ya te digo, siempre son juegos japoneses los que se llevan la puntuación máxima. Y a los occidentales, nada. Pero nada de nada. Y oye, ahí pues se la nota mucho el chaqueterismo en lo que respecta a videojuegos, vamos. En ese aspecto me parece una publicación bastante lamentable. Pero bueno, supongo que cada uno barre para su casa. Pues sí, lo que nos presentó Sega esta semana fue una micro. Y cuando digo micro, es que es micro, que es que... No sé, para que os hagáis una idea, yo que sé, es como que te caben en cuatro dedos, o sea, es ridículamente pequeña. Como la punta de tu prepucio, para hacerte una idea. Sí, más o menos. Todo el mundo que baje la mirada y se vea la pirindola, pues más o menos eso es una Game Gear, en estado reposado, Para que os hagáis una idea, es más pequeña que la Game Boy Micro. Acabo de decir... Que todos los españoles tienen la polla pequeña. O que la tengo yo, al menos. Me parece... Eres tú el que la tiene pequeña. Que vamos, que a día de hoy la Game Boy Micro me parece una máquina difícil de ver, pues esta máquina es aún más pequeña. Es como un móvil de estos que teníamos antes, que no es smartphone. De ese estilo debe de ser la del tamaño. Bueno, ¿qué dices? ¿Qué dices? Loco. Mucho más pequeño, pero muchísimo más pequeño. De Nokia de estos 32. No. ¿Qué dices? Flipado. ¿Tú no has visto vídeo? El móvil es enorme en comparación con la Game Gear. Ojalá fuese como un móvil viejo. Una referencia que puede ser, yo creo que muy parecida es... ¿Os acordáis de las típicas cajas de cerillas estas que dan de propaganda en los bares? Pequeñitas. Pues más o menos eso es una Game Boy Micro. Una Game Gear. Bueno, estoy viendo... O sea, una Game Gear Micro. Dimensiones 80x43x20. Sí, 80 milímetros de largo. Y para que os hagáis una idea, la pantalla es de 1,15 pulgadas, que también, para que hagáis una referencia, la Game Boy, eso es, era 2 pulgadas. O sea, 2 pulgadas si te dejas los ojos ya. ¿Cómo vas a ver algo en una pantalla, en una pulgada y poco, tío? ¿Estamos locos? Más luego el tema de los juegos. Seguir comentando, joder, que esta noticia da para... Hasta tal punto, pequeña, que te viene en un pack, te viene una lupa. Sí. Una puta lupa para ver un para pack ver la pantalla. O sea, el pack de las 4 Game Gear Micro con la galupita que vale 250 eurazos. Al cambio, no quiero saber cuando venga ese pack aquí a Europa, que ya sabemos que se incrementa siempre por el arte de la magia 50 euros a mayores. ¿Quién coño va a pagar 300 euros por 4 Game Gear Micro? Esto no viene a Occidente ni de coña. No, tú tranquilo que sí, que el furor de las mini ha sido gorda. Pero es que esto ni es mini ya. Esto es mierda. Pues es micro. Es micro, pero yo creo que no puede haber furor aquí. Estamos hablando de 4 modelos diferentes que la han presentado en 4 colores, negro, azul, amarillo y rojo. El rojo era el que regalaba la Coca-Cola, ¿no? El amarillo no sé de qué cojones será. ¿Se puso en venta en amarillo aquí en Europa? Ni idea. Yo no lo recuerdo, pero bueno. En 4 colores y cada una de ellas viene con 4 juegos. O sea, que han hecho la auténtica perruna y para los coleccionistas han dicho, no, ¿cómo vamos a meter
16 juegos en cada consola. Os jodéis y lo dividimos en cuatro y en cada color os metemos un cuatro juegos diferentes. Así, quien quiera coleccionarlas, que se joda y que compra las cuatro consolas. Que deje 1,000 euros. ¿Qué juegos además? Porque hay una que casi todo lo que trae es RPGs. Pero ¿qué vas a ver ahí? ¿Qué vas a leer? Y en japonés. Bueno, aparte del precio, tendrás que ahorrar para el oculista en una semana, porque me cago en la puta. Hipermetropía, cuando juegues una semana esto, seguro que tienes. Es una puta decepción y ha sentado bastante mal, yo creo, en general, no sé en Japón, yo hablo aquí de Europa. Y espero que Santi, que David, o no sé quién le ha dicho que no venga esto a Europa, porque la verdad creo que se va a pegar la hostia como venga esto a Europa. No, esto accidente no viene ni de coña. Hombre, yo confío en que si llega a Occidente, que lo hagan con un modelo más grande. Claro, claro que sí, David. Claro, pues claro que sí, hombre. Joder. Claro no que esta, sí. Esta mierda. O sea, ¿por qué van a sacar una mierda en Japón? Y te la van a traer mejorada a Occidente. No, mejorada no. Igual a los japoneses con sus manos de niña les gustan estas mierdas. ¡Joder! Pero ¡madre mía! Pero a mí no. Joder. En este programa abolimos cualquier tipo de racismo que ha mostrado el señor David ahora mismo. No, pero hombre. Si algún japonés nos está escuchando, que teníamos bastante audiencia en Japón, esperemos que no haya estudiantes de japonés que están aprendiendo español, porque el David lo que ha querido decir es que tenéis la polla muy grande, no que tenéis las manos pequeñas. Esto es como en South Park. Sí, eso es. Sí. Y bueno, si queréis comentamos un poco los juegos que vienen en cada versión. Como ha dicho Isma, hay cuatro versiones, una negra, una negra, una azul, una roja y otra amarilla. Oye, hay una cosa que sí, los botones sí que les han hecho al tamaño de la antigua. Eso sí que se han esforzado. La cruceta no, pero los botones yo creo que les han hecho exageradamente grandes, como sí. Yo creo que tendrán el mismo tamaño que la antigua. No sé yo, Yo creo que no, pero bueno. Cada versión vale 40 euros al cambio. Bueno, y se supone que van a ser 50. Se supone que sale el... Qué barato. Por un 40 pavos por un llavero. 50. Tú pon 50 que van a ser 50, créeme. 10 euros tenía que costar cada consola. 10 putos euros. Es que no... Es que con ese diseño, pues... Ni para poner una estantería, macho. Hasta 20 sería aceptable. Si compras la edición, que vienen todas, viene con un marco... Y para que las cuelgues y las expongas, que es básicamente para lo que valen estas consolas. Porque para jugar va a ser que no. Pero oye, por ahí para poner las cuatro consolitas a 10 euros cada una, a 40, 50 euros este pack, pues bien, vale, tienes ahí un adorno. Tío, ¿en serio vas a pagar 200 y pico pavos por esta mierda? ¿Estamos locos? Pues como decía... Vienen cuatro juegos preinstalados en cada versión. En la negra viene Sonic 1, Puyo Puyo 2, Outrun y Royal Stone. En la azul, Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tail y Baku Baku Animal. Joder, en la roja, Baku Baku Animals para ver las piezas, madre mía. Te compras la lupa, joder. En la roja yo creo que vienen 6. Aquí estoy leyendo Shinobi, Columns, Demon Slayer, Revelations, Megami Tensei Gaiden, Shinobi y Columns. Ah, no, perdona. Eso lo has hecho al principio. Sí, perdona. O sea, Shinobi, Columns, Revelation, Demon Slayer y Megami Tensei Gaiden. Y en la amarilla viene Shining Force Gaiden, Shining Force Sword Haya, Shining Force Gaiden Final Conflict y Nazo Puyo Aroru no Ru, ni idea. O sea, todos los putos juegos que no salieron. Enterado de todo. Todos los putos juegos que no salieron de Japón, pues la tenéis en la amarilla, que seguramente la amarilla, que antes me lo preguntaba, pues sea un modelo que solo ha salido en Japón, porque aquí en Europa, la verdad, amarilla no me suena. A azul, quizás no me acuerde. Y la roja, sí, para todos los cabrones que tenían la suerte de que le tocaba la puta consola en un tapón de la puta Coca-Cola, que os maldigo, la verdad, porque... Yo bebí yo Coca-Colas, me cago en la virgen. Que estaba enamorado de esta puta consola.
Sí, estaba muy bonita, la guindilla roja, sí. Joder, preciosa, joder. Ya te digo. Me acuerdo pues... me acuerdo que te venía, bueno, no sé si te venía en la consola, en el pack, la antena de televisión. O... No, la tenías que comprar aparte. Hombre. Sí, había que comprar aparte. Había que comprar aparte, vale. Te lo van a regalar. ¡Ja! ¡Ja! Joder, pues. Era un pedazo de accesorio, ¿eh? Iba como, hombre, el culo. Sí. Tenías que poner el dedo todo el rato para que no se fuese la señal, pero bueno, en esa época era una jodida pasada poder ver la tele en la consola, ¿eh? Buah, te ponías ya la pena que no podías ver el Canal Plus ahí para... De todas las maneras, el tema de la lupa, también han dicho que la van a poner a la venta por separado, o van a hacer también la perruna de meterla solo en el pack, y quien quiera la lupa también se tiene que comprar el pack de las 4, y si no, que se va a joder. Creo que solo viene en el pack, ¿eh? Pues seguramente. Pack 224 euros, que te vienen las 4 y la lupa. 250. Al cambio, 250 pavos. Bueno, al cambio en yenes, ¿eh? Sí, yo estoy leyendo 224, pero vamos, una jodida... Un ostión, vamos. Pues no sé quién ha hecho esa transformación, pero al cambio son 250 euros. O sea, pero al cambio en yenes. O sea, no quiero ni pensar si esto, como he dicho antes, viene aquí con la transformación automática de subida de precio. Joder. Y bueno, sí, dime. No, la verdad, que estoy viendo la foto de la lupa y es, no sé, es como una, joder, es que es ridículo, tío. Te la tenían que regalar no con lupa, con un microscopio. Es que mira, verdad, que podían haber hecho algo un poco más grande, un poco más comercial. Hay por ahí memes de microscopios para poder jugar a la game. Sí, lo he visto. La consola, la verdad es que está haciendo el hazme reír, y oye, a ver si Sega pues toma nota, ¿no? En plan, oye, que se están riendo de esta mierda y reculan y dicen, no, que estas las sacamos solo para adorno, pero luego sacamos una... Pues está claro que esto no lo van a cancelar, pero de esto de adorno y luego sacamos ya una grande guay. O en lo que he dicho yo, o en Occidente, pues que saquen directamente un modelo tocho. Sabes que no va a pasar, pero bueno. O podría ser que de la TurboGrafx ha salido una versión distinta en cada país. Igual, bueno, y con la NES Mini, la Super Nintendo Mini y tal, igual. Y oye, igual aquí sacan la Game Gear Tocho Edition. Pero bueno, o sea, la TurboGrafx, porque generalmente también era diferente un poco de lo que es a Japón a la que fue en Europa, ¿no? Sí, bueno. Pero, que por eso, por respetar un poco los cánones de la propia consola, como ha pasado con las Nintendo Mini y todo eso, que la han sacado en relación a cómo lo sacaron en el país en cuestión. No obstante, como último apunte también, que para que no se nos olvide, trae una pequeña batería que se puede cargar vía USB y también se puede funcionar con un par de pilas AAA. Lamentable también que no traiga para las 4 pilas y que duren media hora, como pasaba las antiguas. Cuatro, pero bueno, seis pilas usaba, ¿eh? O seis, es verdad. Y duraban un par de piojosas horas, creo. Sí, era un come pilas, tío. Era un timo eso. Todo el mundo al final la acababa comprándosela para jugar la enchufada a la corriente. Ya, pero jugabas a color y... No, sí, y, bueno. y tenía luz, ¿no? Sí. O sea, que no, jugaba en no oscuridad. Sí, podías jugar con color y en la oscuridad. Eso ya era un plus. Eso era la hostia en aquella época. Eso ya era el sentir total. Bueno, pues quien la quiera la puede comprar ya en la web oficial y la empezará a recibir el 6 de... En la web oficial de Sega, y la empezará a que es en Japón, y la empezará a recibir el 6 de octubre. Ahora mismo la voy a pedir. Deseoso estoy. ¿Te voy pidiendo el pack con la lupa? Sí. Hazle una transferencia de 250, ¿eh? Vaya robo. Bueno, y esta no era la noticia más importante que iba a revolucionar el mundo de los videojuegos. La noticia más importante que iba a revolucionar el mundo de los videojuegos, pues la tenéis vosotros, ¿sabéis cuál es? Sí. Pues ala, David, lánzate. Vaya, hombre, me toca a mí. Pues vamos. Sí, porque Loren la ha comentado, la otra. Vale, dame 2 segundos porque sé cuál es, pero no la tengo preparada. Pero vamos, sí, es esta... Si no hace falta ni que la veas, y ya de memoria, si no te vas a enterar ni de lo que han dicho. Que sí, o sea, que sí, no, que es... Hombre, no esto, sé... va a ser bastante revolucionario, pero de cara a Japón, al resto del mundo nos la suda bastante. Y es que Sega ha anunciado que están trabajando en tecnología, ya no en la nube, lo han llamado tecnología en la niebla, no sé si será alguna especie de homenaje a Nintendo 64, para los locales arcades japoneses, o sea, básicamente para que se pueda jugar allí a los arcades en la nube.
O sea, oye, así el dueño del salón recreativo no tiene que andar adquiriendo la placa arcade correspondiente, sino que, oye, puede enchufar su sistema de Sega y, oye, y pues poner el X juego que esté disponible en ese momento y cuando se aburra que diga, ah, pues mira, ya han puesto este otro juego en la nube, pues venga, le cambio y le adquiero por este servicio y ya está. Y puede ir renovando, supongo que por un módico precio, los juegos arcade. Bueno, esto que David nos lo ha presentado tan de puta madre es una puta mierda, ya os lo digo desde aquí, no vale ni para tomar por culo, y más cuando el catálogo de Sega de los arcades y todo lo metes en una cantidad de espacio bastante, bastante ridícula. O sea, esto, hombre, es una puta mierda. No, Sega tiene muchísimos arcades. Que ya lo sé que tiene muchísimos arcades, pero esto es una puta mierda. Bueno, para allí... A ver, para nosotros sí, para allí, para Japón estará bien. Y para allí, para Japón igual, si salones de arcade solo tienes en Tokio no, y alguna ciudad grande, joder. Todavía hay muchos. Y ya lo sé que hay muchos, pero bueno. Déjanos soñar. ¿Qué cojones déjate soñar? Esto en Akihabara, si hay dos putos salones de Sega, si no hay más en todo Akihabara. Joder, y no creo que los comparta con salones de Taito ni con salones de nada. Akihabara no es todo Japón, habrá en más sitios. Ya lo sé que no es todo Japón, pero es que salones arcade no vas a tener en todo Japón. No te pienses que te vas a ir ahí a Nara, un pueblo de Japón, a tomar por culo y vas a tener un pedazo de salón arcade. O sea, que es que salones arcade tampoco te creas que va a haber en todos los sitios. Ya te vas a sitios como Nara o tal, joder, está Tokio, Osaka, Hiroshima, allí pues habrá tendrán sus saloncitos. En Nagasaki tienen cuatro. Bueno, en Nagasaki no sé los que habrá, pero ahí seguro que también hay. Esto, coño, es una puta mierda. Los arcades están vivos y colando en Japón. Déjanos sí, soñar sí. A la gente. Sí. Está vivo, sí, están vivos. Están vivos, pero la noticia es una mierda. Lo siento, David. No, no vale ni para tomar por culo. A ver, si a mí me da igual. Si yo es por dar un voto de confianza a la noticia. A mí, como comprenderás, esto no me afecta para nada. Siguiente noticia. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer una parada, vamos a meter una cancioncilla para relajarnos un poco el cuerpo después de la mierdecilla esta de las Game Gear Micro. Y vamos a volver con una ronda rapidísima de noticias. Vamos a leer el comentario que hemos tenido en iVoox, que hace referencia un poco mentalmente, yo creo que a David también. Vale. Y volvemos en un momento. Bueno, pues volvemos y como hemos dicho, vamos a leer el comentario que hemos tenido en iVoox, primeramente para que no se nos olvide. Y nos comentaba el señor Gon00, apunte, Jean Reno, Juan Moreno y Herrera Jiménez, es hijo de españoles, no tengo claro que tenga mucha pinta de francés. XD, risas. Y yo me acordaba, creo que fue el señor David cuando dijo, joder, es que Jean Reno tiene una pinta de francés de la hostia. No, fui yo. Pues Loren, te hacía referencia a ti el chisme. Pues exactamente, lo he estado mirando y es español. O sea, con... Sí, creo que nació en Cádiz, me suena. Es español. Pues vaya. Con lo cual, la pinta de francés es la misma que la nuestra y
A ver, los voy a mirar ahora. Sí, creo que he leído que se marchó para Francia a los 17 años, que por eso tiene un nivel de español bastante fluido y... No, a ver... No, nació en Marruecos, pero vamos, que estuvo en Cádiz también. Bueno. Estuvo en Cádiz viviendo. No sé, a mí se me pareció como a Depardieu, no sé. Hostia, Depardieu no se parece un pijo. Lo único que tiene la nariz grande, los dos, pero de distintos modelos diferentes. La picota. No sé, ese aire, no sé. Y no, no abras más el melón porque seguramente Gerard Depardieu pues sea noruego, vete a saber. Sí, o de Burgos. Con la racha que tenemos, pero bueno, ese era un poco el comentario. Fíjate que yo creía que lo había dicho el señor David, pero tuve un lapsus mental, así que nada. Apuntado queda el señor Jean Renault, es de más descendencia española que francesa. Así que nada, yo creo que hacemos la ronda rapidísima última de noticias y empezamos ya con los análisis. Así que, señor Santi, cuando quieras. Bueno, pues yo os traigo otra noticia de carácter español. Curse of the Sea Rats, que es un juego tipo Metroidvania, que desarrolla el estudio español Pituns Studio. Ha tardado menos de 9 horas en conseguir financiar su proyecto en Kickstarter. Pedían 15.000 euros. Y hace ayer o algo así llevaban ya 20.000. O sea, yo ya le he pillado. Puedo decir que se autodenominan como Ratoidvania. Y el juego es una puta pasada, un espectáculo visual. Los gráficos pintados a mano. De hecho, voy a bajar el volumen porque estoy viendo el vídeo. Es una pasada. Se supone que manejamos a 4 ratoncillos, cada cual con sus habilidades. Pues tenemos como una especie de ninja, una samurái, un tío garrulo que lanza barriles y el típico caballero inglés mazao que va pegando, que es experto en boxeo. Pues se supone que es eso, pero en ratones. Y se supone, lo tenía por aquí, se supone que el juego... tienes que forjar tu camino hacia la libertad en una misión no lineal a través de una misteriosa costa en Irlanda en el año 1777. Y bueno, la historia básicamente es que el hijo del capitán tiene como una especie de maldición y los 4 personajes pues tienen que ayudar a que esa maldición se rompa. Básicamente, lo he leído así por encima, espero no equivocarme. Pero ya digo, el apartado visual y las animaciones son una pasada. La mezcla 2D-3D está perfecta. Pinta brutal y bueno, ya os comentaré qué tal. Es una jodida maravilla. Y si podéis echarle un ojo, ya digo. Le echaremos un ojo. Si tienes alguna más y si quieres ya desprenderte de ella así a modo rápido, también puedes hacerlo, aunque pises las noticias al resto. Así que, pues, como quieras. Desolation, que es un juego español basado en los mitos de Chulú, ha iniciado su financiación en Kickstarter también y, no sé, pinta muy tétrico. Bueno, ya sabemos cómo... De Chulú. Sí, Chulú, Cthulhu, Hachulú, sí, depende. Nadie sabe cómo se pronuncia eso. No, si nadie lo sabe, pero Chulú no lo había escuchado en mi puta vida. Ah, sí, pues yo siempre lo he dicho, sí. También así. Joder. Chulú. Sí, no, en realidad hay por ahí una especie de audio que te dice cómo se pronuncia y es Cthulhu o algo así. Pero ya lo comentamos hace tiempo. Este juego... que va a rular, bueno, obviamente es para PC. En un día ha conseguido 7.500 y pico pavos, casi 7.600, y el objetivo son 10.000. Este juego va a tener soporte para realidad virtual, que lo hablábamos ayer sobre juegos de realidad virtual con las gafas, etcétera, etcétera. Y es como una especie de aventura gráfica o algo así, pero bastante jodido. Y pinta bastante tétrico. Y no sé. Si solo es para VR, a mí me joden.
y ya está. Solo la he dado porque era de una compañía española, me da igual. Muy bien, pues venga, David. Bueno, pues Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered, ya han anunciado la fecha de lanzamiento, que este, a ver, vale. El... Ya está aquí la noticia de David. Muy bien, porque he encontrado la noticia de la fecha de lanzamiento, que la noticia es del 1 de junio y pone que el juego llega al mercado el próximo 27 de abril. Muy bien, o sea que va a ser que no. Que vaya alguien dando la noticia. Resident Evil 4 Remake. Mientras... No, en serio, la tenía por ahí, que Shinji Mikami ha dicho que apoyaría un remake para el Resident Evil 4 mientras el juego sea bueno. O sea, es como diciendo, si lo hacéis bien, os apoyo, si no, me cago para vosotros. Y como también tiene que ver que el juego estaba hecho en España, esa era mi última noticia. Hijos de puta, ahí me he colado. 27 de agosto, creo. Ah, vale, sí, ya está, lo he encontrado. 27 de agosto. Ahora. Claro, como miro en sitios de mierda que son muy listos y ponen el 27 de abril. Muy bien, muy bien. Sí, eso, que ya han dicho la fecha de lanzamiento. El juego sale el 27 de agosto, al fin, después de que ha sufrido algún retraso. O sea, ya retrasos hasta para sacar remastered. Muy bien, Square. Y el juego va a salir en PlayStation 4, Switch, iOS y Android. Me parece curiosa la decisión de lanzar remake de este título que yo en su día tuve para GameCube y me pareció una gran mierda. Pero bueno, oye, a ver qué tal. La verdad es que con un online en condiciones puede ser divertido, porque la gracia de este título era precisamente el multijugador. Tú déjate de online de mierda y que tienes que jugar conmigo al Phantasy Star Online 2. Sí, sí, cierto. ¿Tienes por ahí alguna más, David? No, no tengo más. ¿Loren? No tengo. Dale tú. Pues venga. Filtrados Namco Museum Archives, volumen 1 y volumen 2, que se publicarán el día 18 de junio. Están ahora mismo ya dichas que se van a publicar en Nintendo Switch y en Xbox. En PlayStation 4 por el momento no se sabe nada. Y bueno, van a traer unos volúmenes de juegos, como hemos dicho, volumen 1 y volumen 2, donde viene en el volumen 1 el Dig Dug, el Dragon Buster, Dragon Spirit The New Legend, Galaxian, Mappy, Pac-Man, Pac-Man Champions y Pedition, 8-bit The Mastered, Splatterhouse, Wanpaku Graffiti, Sky Kid, The Tower of Druga y Sebius. Y en el volumen 2 viene Battle City, Dig Dug 2, Dragon Buster 2, Galaga, Gaplus, Legacy of the Wizard, Mappy Land, Mendel Palace, Pathland, joder, que ya se me atravesaba, Rolling Thunder y Super Sebius. Bueno, pues qué queréis que os diga, no me parece tampoco así, y además vendrán cada volumen por separado, espero que lo hagan a un módico precio, que me imagino, porque si no cuadra un poco la compra de esto. Y veremos a ver también qué tal. Se ha también dicho que va a salir ya el Project Cars 3, este juego de coches que ya, bueno, esta saga más bien ya, porque ya vamos que va a un ritmo bastante bueno. Llegará este verano y saldrá para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y también voy a traer como última noticia, bueno, voy a dar otra rápida, a Total War Saga Troy, de Troya, saldrá en agosto y será gratuito durante el primer día de la Epic Game Store, así que el 13 de agosto todos como buenos ratas estar atentos para clicar y conseguirlo gratis. Dándole como... la página ahí, tío. Bueno, yo meto aquí otra, así a lo loco. Overcooked gratis en Epic Games Store. Sí, es verdad, lo he cogido hoy. Bueno, Konami desvela la iniciativa de publicidad de juegos occidentales. Skele Attack es el primer título del programa. Pinta bueno. Sí, pinta bastante bien. Richard Jones, representante de la marca de Konami en Europa, asegura que las IPs de la compañía están siendo gestionadas y cuidadas por nuestros estudios en Japón. Y parece que esta iniciativa pues trata de ampliar lo que es el prototipo de Konami con juegos occidentales para audiencias occidentales. O sea, que tiene cojones que en Konami
lo que es en Asia, no se dediquen a nada en el tema de los videojuegos, pero bueno, ahora a nivel europeo, pues parece ser que les ha entrado el mono, pues como ha hecho Bandai Namco con The Little Nightmares y cosas de esas, de financiar y ocuparse de pequeños proyectos que vean por Occidente, que pinten bastante bien, pues hacerse con esas IPs para ayudarlas y darles un empujón y hacerse con las licencias. Así que, bueno, el Skelet Attack este tiene buena pinta, como ha dicho Santi, y veremos a ver, pero bueno, van a ser juegos, pues eso, indies con un poco de ayuda de la compañía y, bueno, pues otro modo de negocio al margen de los pachinkos, que también les funciona, a Konami, pues también va a hacer todo esto. Y yo creo que ya es momento de que empecemos con los análisis, así que me imagino que si queréis lo hacemos por orden también. Yo no sé si el señor Santi está preparado. Sí. Pues nada, vamos a escuchar música de tu videojuego y volvemos con el análisis. Bueno, pues yo os traigo, como ya he dicho, Streets of Rage 4. Y bueno, el análisis no va a ser especialmente largo, a menos que David quiera aportar algo, que sabemos que algo es un poco friki. Sí, sí, algo comentaré, sí. Perdón. Bueno, ¿qué has escupido, Santi? ¿Has escupido sangre de que te has estado peleando o algo después de jugar al videojuego? Sí, en mi comunidad de vecinos he ido llamando a puerta por puerta y pegando a todos los ancianos que salían. Porque sangre de acercarte al micro y golpearte con el micro no creo que sea, sí, ¿eh? Sí, de eso es la sangre, cabrón. Bueno, pues básicamente la historia... el análisis va a ser cortito, no va a ser muy largo porque ya lo veréis. La historia, pues básicamente después de todo lo acontecido en Woodhawk City, 10 años después de la caída de Mr. X, los hijos de este pirao, conocidos como los gemelos Y o Y o como mierda queréis llamarles. Claro, el padre es Mr. X y los gemelos son Mr. y Miss Y, ni media vuelta le han dado. Sí, bueno, pero conocidos también como los gemelos Y de mierda. Sí. Vuelven a intentar hacerse con esta mierda de ciudad, porque es una puta mierda de ciudad, te pones a mirarla y es que está lleno de punkis y gente esparrancada, borrachos tiros por ahí. Y bueno, pues ¿cómo intentan hacerse con la ciudad? Pues esta vez con un maquiavélico y estudiado plan ahí, todo bueno, lavando el cerebro de todos los ciudadanos con una extraña música hipnótica. Vale, ya está, a lo loco. Investigando sobre el tema, Blade Fielding, una de nuestros viejos conocidos de los anteriores tres Streets of Rage, empieza a pedir favores a todos sus contactos para acabar con estos dos trastornos.
A Blaze se le unen, pues, Axel Stone, nuestro protagonista de todos, los anteriores Streets of Rage. Cheryl Hunter, la hija de Adam Hunter. Floyd Iraya, que es un antiguo albañil aprendiz del Dr. Zane, que perdió los brazos en un accidente y ahora tiene unos brazos mejorados cibernéticamente, que da unas hostias como panes, y etcétera. Y el mismísimo Adam Hunter, que se une un poquitito más adelante, y sin contar, bueno, luego lo comento. La jugabilidad, pues el juego es un beat'em up que conserva pues todo el esplendor de este tipo de juegos. Te mueves de izquierda a derecha, alguien está pegando con un palo una lata o algo así, porque estoy viendo unas hostias de fondo que flipas. Y eso, bueno, el juego, pues eso, es un beat'em up, de estos que vamos avanzando de izquierda a derecha en scroll horizontal. Y en el que tendremos que ir golpeando a nuestros enemigos, que pues en su mayoría pues son kinkies y tal, hasta que vamos avanzando y vemos que sí, que han lavado la cabeza, el cerebro a todos los ciudadanos, que nos empiezan a pegar desde hippies hasta putillas. También nos pegan de hostias ahí los policías, o sea, nos tenemos que pegar contra todo Cristo. Cada personaje, bueno, pues cuenta con el ataque básico, que es spamear el botón y te hace como una especie de combillo. Como una especie de técnica que puedes utilizarla sin pulsar ninguna dirección y al botón especial, o saltando y dando al botón especial, o dando hacia adelante y al botón especial, y realizará pues determinada acción, depende del personaje con el que juguemos. Saltar y recoger objetos en este, me ha gustado mucho que esté a otro botón, porque a lo mejor tú te estabas inflando a hostias en los antiguos Streets of Rage y pasabas por encima de un pollo y te comías el pollo y una hostia y no te servía para nada el pollo. Sí, eso es, a mí también me ha gustado. Al principio se hace raro en plan, joder, ¿por qué? Sí. ¿Por qué tengo que coger las cosas a otro botón? Muchísimo. Pero luego se agradece, sí, sí, señor. Es un detalle a tener bastante en cuenta. Bueno, luego también contamos con las armas, que hay katanas, bates de béisbol, bates de aluminio, que de hecho los putos bates de béisbol son más largos que una puta lanza. Esa sensación me dio cuando le digo, joder, qué puto bate más infinito de largo. La típica barra de hierro de una tubería buena, gorda ahí, para doblársela en la cara a alguno, cuchillos. En este, de hecho, hay muchísimas armas. También hay naginatas, ¿qué más había? Granadas, bombas químicas, ácido, bueno, de todo. Los enemigos y jefes y todo esto, pues, son bastante patronables, como decía nuestro amigo Sergio. Tiene como una especie de patrón. Lo único que cambia un poco, varía, o sea, no siempre te hace el mismo patrón. Tiene como una forma de atacar. Lo que pasa es que llega un momento en que pues a lo mejor en vez de hacerte la sección 1 del movimiento, te hace la siguiente y tal. Bueno, pero ya digo, son bastante patronizables los enemigos. Los modos de juego, pues tenemos el modo historia. Selección de fase para ir a la pantalla que cada cual quiera rejugar. Tienes como cuatro. Espera, que lo miro, que le tengo aquí abierto. Tienes 1, 2, 3, 4, 5 niveles de dificultad. El manía, pues es una puta locura. De hecho, tienes que pasarte una pantalla en dificultad manía para uno de los logros, ¿no, David? Sí, en efecto. El modo arcade, que también es bastante dificilillo. El combate contra jefes, que te viene bien para aprender los movimientos de los jefes y, por ejemplo, hacerte otro logro que hay, que es pasarte todas las fases de difícil en adelante en difícil. Eso, con rango S, perdón, en difícil, con que te las hagas en difícil, en rango S todas, ya te dan el trofeo.
el modo combate, que es para pegarte de hostiejas contra otros jugadores, unirse a partidas en línea, y luego tenemos pues consejos de combate, extras, que son pues algún desbloqueable como las musiquillas o galería de héroes, información de los personajes, los créditos, etcétera, etcétera. Así vemos. Tiene una galería de bocetos muy chula el juego. Muy, muy guapa también, sí, también hay que decirlo. Bueno, las opciones y los extras, básicamente. Luego tenemos, pues esto, lo que hablaba, una variedad bastante decente y poco difícil, entre comillas, de sacarte los logros. Quitando tres logros, ¿no? ¿Lo veis? El de pasarte el modo arcade con un crédito. Sí, pasarte el modo arcade en difícil con un crédito, sacar rango S en todas las... Y el de manía. Y bueno, y pasarse una pantalla sin que te toquen. Creo que no, son los únicos logros. Yo creo que esa me la hice súper rápido, porque me hice la primera pantalla en modo normal. Y... Sí, te haces la primera pantalla en modo normal o easy con Floyd y no hay mucho problema. Es que, madre mía. Y luego los desbloqueables. Tenemos bastantes desbloqueables. Ya hemos hablado de la galería, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos acceder a personajes de Streets of Rage 1, Streets of Rage 2, Streets of Rage 3. Con ellos yo he echado de menos, por ejemplo, a Ru y a Ash. Son dos personajes que he echado de menos. Ash es un personaje que salió en el Streets of Rage, pero en el bar en aquel... Sí, en el 3, solo en la versión japonesa. Es el típico estereotipo de gay, así tipo Loca Academia de Policía, la ostra azul. Ahí, sí, ahí sí, va, sí. Ahí va alguno que me sé yo, ¿eh? Sí, sí, yo mismo. A la ostra azul de Madrid, no quiero decir nada más. No des más datos, ladrón. Sí, ahí va, y hay bañeras y todo ahí. Va, no veas tú. Hay otro logro que me hizo mucha gracia, que es pasarte un... Bueno, no es logro, sí, como quien dice. Es pasarte con un personaje del juego original. Sí, bueno, hay un logro por pasarse todos los niveles con personajes de Street Fighter 1, del 2 y del 3, sí. Sí, por hay ejemplo, un logro por cada uno de los tres. Y si pisi, pasársele con uno del 3, te escoges a Shiva y a correr. Buah, es que Shiva. Shiva es el personaje más roto del juego, con diferencia. Joder, ya lo era en el 3, de hecho. Sí, sí. Te le pasabas con la gaita. Y bueno, por ejemplo, el Axel del 3 me gusta más que el del 4 por la movilidad. No por la cantidad de combos ni nada. Es que sí, puede correr. Axel de los personajes de Street Fighter 4 no es de los que ha salido más favorecido, ¿eh? No, porque sí decir que en el apartado jugable hemos perdido la habilidad todos, excepto Cheryl de correr. O sea, no, aquí no corre ni el Tato, porque antes tú dabas para adelante, dos veces para adelante y corrías. Ahora solo corre Cheryl. Y sí, y podías rodar en Street Fighter 3, podías dos veces hacia adelante, corrías, y dos veces abajo arriba rodabas. Rodabas, y aquí no, aquí... Útil. Sí, sí, de hecho era bastante, bastante obligado que aprendieses a hacer la rueda para pasarte el juego de un crédito, que creo que me le he pasado dos veces el Street Fighter 3 sin continuar. Juego jodido. Y bueno... Ya pasamos al apartado gráfico y decir que es una puta pasada, o por lo menos para mí, lo bien animados que están los personajes, los enemigos, el detalle con el que está hecho todo el entorno y absolutamente todo. O sea, me ha gustado muchísimo esta versión. De hecho, hasta los enemigos más piejosos tienen una cantidad de detalle bastante chulo. Y las animaciones de cada personaje están muy curradas, los efectos de las luces y de las explosiones y todo están muy currados. Ya decimos que es un juego en 2D, está hecho así tipo cartoon, muy, muy guapo. Decir que también me ha gustado bastante en Axel, bueno, en Axel, porque en Blaze casi no se nota el detalle de esos 10 años más
adelante en el juego. Bueno, también se nota bastante en Adam, que es así el típico puto amo con sus putas gafas oscuras, aunque sea de sí, noche. Está, que está cuadrado el cabrón. Joder, te pega una hostia, te viste de torero tres veces. Sí decir que, bueno, Axel parece que se ha dado a la vida de los bollos y la panceta. Ah, sí, sí, tiene panza el cabrón. Tiene pancita, pero ya me gustaría a mí tener esa puta agilidad para tener esa panza, hija de puta, que tiene el cabrón de Axel. Ya sabemos que Blaze, pues, siempre ha sido una joti. Está topotente y... Joder, no, siempre, no, siempre nada. Blaze está muy buena, ¿eh? No hay, siempre, hay siempre, que reconocerlo. Siempre en los tres anteriores siempre la han puesto con su top rojo, su faldita y su chupitina de cuero. Y bueno, la chupitina de cuero creo que es en este y en el 2. Y en el 1. Y en el 1. Sí, en el 3 creo que no la lleva. No, en el 2 y en el 3 no la lleva, ¿no? Eso es. En realidad la historia del Streets of Rage 2 y 3 es que... Blaze va a recuperar su chupa que se la ha robado Mr. X en un club de fiesta. Y bueno, decir que eso, que en el que más se nota, entre comillas, el paso del tiempo es en Axel. Así y en Shiva, el diseño de Shiva en este juego me encanta. Decir que podemos encontrar personajes viejos de otras entregas en los fondos y todo de algunos niveles. O incluso tenemos a Barbón como jefe. Efectivamente. El primer jefe de Streets of Rage. Aquí le tenemos de jefe del nivel 4, creo. Sí. Y bueno, decir también que hay unos secretillos que si electrocutamos una máquina recreativa, pues podremos jugar un nivel retro del Streets of Rage 2, del Streets of Rage 1. Y luchar contra un boss de ese. De hecho, está el hijo de puta ese de la niebla, que su puta madre, qué asco de enemigos. Sí, sí. Y bueno, el apartado sonoro, pues básicamente tiene unas vocecillas, pues como así tirando a digitalizadas, no tan cutronas como en el 2, 1 o 3. Bastante normalillas, no hay voces, o sea, no te cuentan una historia así per se. Y bueno, los sonidos de las hostiejas, pues muy, muy beaten up, muy, muy golpe contra pared de cartón-piedra. Porque si suena así una hostia contra un señor, madre mía, qué bimbazos tienes que dar y qué muerte más inminente le tiene que venir a que le pegues esa hostia que suena así. Y la banda sonora, pues en el rollo de sus anteriores, a mí... De hecho, puede ser que algún tema del 3 me guste bastante más. Pero en este también decir que tienes unos temas bastante currados, muy, 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 muy cañerillos algunas veces. Y decir que tienes la sección de opciones, puedes poner la música en modo retro, que conserva ese toque con sintetizador bastante chulo, que a mí me gusta para este tipo de juegos. De hecho, he jugado bastante, bueno, me he jugado todo el juego. La segunda vez que me lo he pasado con la banda sonora en modo retro y es una puta delicia. Y si quieres comentar tú algo, David, antes de que acabe. Sí, bueno, la banda sonora en modo retro está bastante mal escogida. Están las canciones como muy mal puestas, hay en alguna pantalla que te pone la canción del boss todo el rato que no pega y nada, e incluso han metido versiones de 8 bits, no entiendo muy bien por qué. Es un poco raro eso, sí, pero bueno, quieras que no, también le da ese toquecillo retro que mola un huevo, pero quiero decir que la banda sonora original, o sea, no en modo retro, sino en modo según viene, es una puta pasada. A mí me ha gustado bastante la banda sonora. Y es un juego que recomiendo bastante. A lo mejor sí que está un pelititín caro, pero bueno, es que alguna vez hablando con algún compañero de trabajo que sí que me ha dicho, joder, ¿sabes qué juego ha salido? ¿Te acuerdas del Streets of Rage? Y tal, dice, lo que pasa es que un poco caro. Y sí, bueno, a lo mejor casi 10 eurillos más baratillo, bueno, 10 eurillos no, pero 5 o 7 euros más baratillo, sí que incitaría más a la compra de este juego. Sí, también la verdad es que sí.
También decir que tienes modo online, que se me ha olvidado comentarlo, que bueno, tú coges, le das, busca una partida, te mete con uno aleatorio o puedes seleccionar una sesión activa y te metes y a lo mejor está en el último boss y bla, 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 bla. Pero ya digo, es me ha hecho mucha gracia, me ha dado ese rollo nostalgia, muy divertido, difícil en algunas pantallas para sacarte la S. Me falta una, sigue pasando, faltándome una puta pantalla, tampoco es que lo haya intentado mucho. Sigue, pues eso, que sigue faltándome una pantalla en S para sacarme ese puto logro, difícil de cojones. Y poco más que comentar del juego. Sí, bueno, también en el aspecto jugable creo que no has mencionado la importancia que se le dan a los combos en esta versión. Ah, bueno, sí, pero bueno, tampoco quiero entrar en detalle, loco. Tienes ahí ese marcador que cuanto más... curiosamente, el valor del combo no se mide en este juego por el número de golpes, sino por el daño. Sí. Cuanto más daño hagas, más puntuación obtienes. Y por claro, ejemplo, a la hora Floyd es una máquina haciendo puntos. Claro. Y a la hora de sacar puntuaciones, pues claro, quien más... vamos, lo que más influye a la hora de sacar ese en las pantallas es que consigas hacer los combos más largos posibles. Bueno, también que te pases la pantalla sin perder vidas, con el máximo número de vidas y estrellas. También el tema de las estrellas, creo que no lo has mencionado. No, no lo he mencionado. Existen supers en esta edición, como sí, en mira, un juego de lucha. Se me ha olvidado eso también. ¡Ay, qué mierda! ¡Órralo! Pero sí, bueno, lo de los supers, cada personaje que tiene su super, que es dando dos botones a la vez. Sí. Cuando consigues una estrella, pues puedes tirar como una especie de super, que es un mega ostión. Bueno, es como una explosión de fuego con Axel, con Floyd, es como un cañón tipo Iron Man. El que más asco me da, por ejemplo, es el de Cheryl. El de Cheryl no... Ah, bueno, pues sí, se desliza ahí por el suelo, toca ñera, sí, ella, no sí, está bueno, mal. Sí, pero mete una mierda de daño. El de Blaze está bastante curioso también ahí, el sí, Hadouken. Y vamos, sí, el tema de combos, porque coge muchas cosas de juegos de lucha. Por ejemplo, puedes cancelar un combo básico con un golpe de adelante al puñetazo. Ese golpe le puedes cancelar con una técnica especial. Y esa técnica especial la puedes cancelar con un super, como que fuese un juego de lucha. Y de hecho sí que tienes que hacerlo para sacarte unas grandes puntuaciones. Puedes hacer unos combos de la leche muy espectaculares. De hecho, también decir que si utilizas, que tampoco lo había comentado, el golpe especial, como la tecniquilla piojosa, te quita vida, pero que si a medida le vas inflando a hostias, la recuperas de tres golpes. O sea, puedes calentarte ahí haciendo golpe técnica, cancelas, no sé qué, le metes dos golpecillos, metes el super y te has curado. O sea, tampoco sí, porque pierdes vida, pero queda recuperable, queda esa porción de la barra en verde y lo puedes recuperar luego. Me ha parecido un buen detalle, ya que, sí, oye, no está la barra esa que tenías en Streets of Rage 3 que te permitía hacer los especiales sin gastar vida, pues por lo menos que hayan metido este detallito. Este sistema sí está muy bastante, bien. Bastante chulo y bien implementado. Ya digo, pero que es un juego que si te metes muchísimo en detalle. No quería hacer muy largo el análisis y a lo mejor he obviado algunas cosas bastante importantes. Pero bueno, decir que es un juego muy recomendable, que esos combos que necesitas para hacer grandes puntuaciones... Sí que, como bien has dicho tú, que dependiendo de la cantidad de daño que hagas, se va poniendo de un color u otro. Por ejemplo, te pone 9 golpes o 10 golpes en amarillo. Y sí, ya cuando llegas a rojo es el daño máximo. De hecho, yo logro hacer un combo de más de 1000 de daño, que eso es una barbaridad. Sí. Y está muy chulo. Es bastante jodido de hacer. Yo le conseguí con ese, le conseguí con... Ah, adivina con quién, David. Yo con Adam. Yo con Shiva. Ah, bueno, sí, con Shiva también. Vamos, que Shiva es la leche. Sí, bueno, los personajes se desbloquean. Estos personajes se desbloquean haciendo una cantidad de puntuación total. O sea, a medida que te pasas una pantalla, pues se queda, que tampoco lo he comentado, se queda como en una especie de base de datos tuya de puntos. Llegando a los 2 millones te dan tal, llegando a los 2 millones y medio desbloqueas a los personajes de Streets of Rage 2, a los 3 millones los del 3, etcétera, etcétera. Y básicamente pues lo que tienes que hacer es acumular puntos en ese banco de puntos
y vas desbloqueando cositas. Y para hacer eso, pues, pues como ya viene, me ha recordado David, pues eso, merece un poquitito de tiempo ir haciendo tus pinitos en el modo jefes o ir pegando a pasándote las pantallas al principio en modo fácil. Es un juego que puedes empezar en fácil, sin problema, para pillar el tomo de, la toma de contacto y ir avanzando en dificultad hasta que llegues a manía, te le pases todo y me des con el juego a mí en la cara. Que, por ejemplo, yo me he pasado dos pantallas de manía y he dicho que por culo, hijo de puta. Hay veces que es bastante frustrante la cómo te pegan un golpecillo. Llega ahí el primer piojoso, te da una hostia y te pega. Y te corta el combo, ¿verdad, David? Sí, sí, sí. Es lo que no me gusta nada en el tema de combos, que cuando te dan un golpe, en vez de simplemente cortarte el combo, pero que recibas la puntuación del número de golpes que has hecho, no, te pone interrumpido y pierdes todo. Y pierdes y absolutamente No me parece justo, la verdad. A mí, yo fui manteniendo un combo hasta casi la mitad de la pantalla, que llevaba ahí ciento y muchísimos hits, y me pegó uno, y creo que fue cuando dejé de jugar que me cogí la mala hostia del infierno y dije, tomad por culo, no juego más. Y tengo que retomarle para sacarme el 8 logros que me quedan, que son bastante sencillitos, quitando el del manía y el de es en todo. Y ya digo, juego muy recomendable para los... de hecho... Este juego está hecho para los nostálgicos y para los fans de la saga, ¿eh? Y sí, del, sí, desde luego. Y del estilo de juego beat'em up también hace bastante hincapié en los fanáticos de los beat'em up. Sí que he leído algún comentario en plan de pues yo en vez del Street of Rage hubiese hecho un... el otro, el que tenía Nintendo, no me acuerdo cómo se llama. Este era de Sega y el otro era de... ¿Cómo se llamaba? Joder, el de Hagar, Cody Gui y todo eso. Ah, el Final Fight. El Final Fight, cojones. No me salía ahora mismo. Yo hubiese preferido un remake de Final Fight. Pues sí, oye, Final Fight era un gran título. Y aquí estará de acuerdo Isma, más que con el Street of Rage. Pero para los nostálgicos de Street of Rage, este juego es perfecto. Y sí que tiene cosas bastante mejorables. Pero... Sí, mira, una de las cosas que tampoco hemos mencionado que no me gusta es que yo creo que como han hecho los personajes tan sobrados a la hora de técnicas especiales y combos y tal, no sabían cómo hacer una buena dificultad y por eso han añadido una cosa que odio, que es la superarmadura tanto en jefes como en la mayoría de enemigos. Ah, sí, la superarmadura esa, es, bueno... Me parece absurdo porque es algo que nunca se ha visto en ningún beat'em up y me sobra totalmente. Sí, por ejemplo, los enemigos con escudo está bien. Pero... Sí, eso vale, porque tienen escudo. Pero, joder, que un enemigo nada más que se levante tenga super armadura y no le puedas golpear, o los jefes. Los jefes muchas veces, cuando le da la gana al jefe, tiene super armadura y dices, joder, ¿y eso por qué? Uno que me costó bastante, por ejemplo, el comisionar, el jefe de policía, es tedioso el hijo de puta. Cuando se pone la superarmadura, que de hecho se la pone cada poco, el cabrón. Uh-huh. Y bueno, para romper la superarmadura, pues usas un super y creo que se la rompe súper rápido. Pero, hostia, si en el momento que tú estás utilizando tu super, llega el jefe y te calza una hostia, te la comes, te quita toda la puntuación y te cagas en todo. Sí, sí, es así. Y bueno, nada más, ¿no? Yo nada más que añadir. Os iba a hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que, por ejemplo, si alguien de una edad que no haya crecido en el mundo de esta temática de videojuegos, si lo coge, por ejemplo, ahora, creéis que estos juegos son anticuados, que todavía tienen valor para gente que no haya jugado nunca o...? ¿Qué es lo que pensáis? Yo, bajo mi punto de vista, este juego tiene una dificultad... A ver... Visto lo visto en vídeos de estos de Mega Pro de Fortnite, Mega Pro de Warframe, juega a Strider y no se pasa ni la primera pantalla. Sí que tiene una dificultad concorde a lo que era un beat'em up de antaño. No es para todos los públicos, pero se le llega a coger cariño. Por ejemplo, mi hermano le vio, que mi hermano es menos viejuzo, pero viejuzo como yo, y dijo, hostia, cómo mola el juego este y tal, y sí que se echó una partidilla y dijo, joder, cago en la puta, qué difícil es esta mierda. También estaba jugando en una dificultad avanzada y
como no lo empieces con una dificultad progresiva, te ponen a escuadra. O sea, si, porque no se puede, pero si empezases al principio en dificultad manía, el juego le dejas en 5 minutos. Le abandonas porque el juego tiene su complicación. Pero no, no es para todos los públicos. Pero si le dan una oportunidad, este juego sí que llega a picarte. Sí que llega a picarte en ciertas cosas. Y ahora que de su punto de vista, ¿lo veis? Sí, vamos, yo creo que igual. Yo creo que es un juego que a día de hoy puede disfrutar cualquiera. Sí que es verdad que bebe de los beat'em up más clásicos. Pero bueno, eso que no... Vamos, es un juego muy divertido y creo que las generaciones de hoy en día pues le van a saber disfrutar. Sobre todo porque, oye, es un juego que en cooperativo tiene mucho encanto, la verdad. Y oye, no cuesta nada que te juntes con algún amigo y te pegues tus partidas. Ah, y también se nos ha olvidado comentar, mira, a ti también te riño por eso, David. Cuando nos agarra los enemigos y nos lanzan, que si damos hacia arriba y al salto... podemos... Sí, con que pulses salto en el momento específico, vale. Yo lo hacía como en el Street Fighter 3, que tenías que dar arriba y salto. Si das en el momento justo cuando vas a hacer un... cuando vas a caer al suelo y darte la hostia, caes de pies y queda como diciendo, no me has hecho daño. Sí, además no pierdes el combo. No pierdes ni el combo, ni la vida, ni... Y de hecho los punkies... Punkies es que son muy pesados, te tiran a coger todo el rato. Siempre cogiéndote. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho en eso, Floyd, que es que tú me vas a coger, pues tú y yo hacia adelante te agarro a ti y cojo a tu otro amigo Punky y... Ay, eso es buenísimo, cuando puedes coger a dos enemigos a la vez y el único. El leñazo. Sí, es el único, es una pasada único, de golpe. Es el único personaje que puede coger a dos a la vez y chocarles, así tipo Bud Spencer, ahí que chocas uno contra otro y que se pegan en toda la hostia y quita bastante vida. Sí, sí. Y ya digo, es un juego muy divertido, muy recomendable, con muchísimas acciones. O sea, tienes combos, saltar, bloquear golpes, no tienes bloqueo, obviamente. Que mira, puedo decir que dentro de la mejora de la mecánica del género, porque sí que está mejorada un poquitito la mecánica, sí que sí, podrían haber implementado como una especie de bloqueillo ahí o una guardia que para que no te rompiese los combos o algo así, o que si bloqueas dos veces te joden el combo. Bueno, vale, estaría guay. Pero bueno, esta implementación de sí que hay cosas que puedes echar de menos, pero el juego está muy bien, muy, muy bien medido en ciertas partes. La super armadura, como tú bien has dicho, es una puta mierda. Pero es horrible, me parece un recurso muy vago a la hora de meter dificultad de manera artificial, ¿eh? Es lo que más le achaco al juego. Me sobra, pero totalmente. Y es que lo tienen casi todos los enemigos, hasta los más piojosos. Sí, sí, le metes a un punk y le metes un bofetón que cae al suelo. Pues, los punkies precisamente creo que son de los pocos que no tienen. No, bueno, quería decir no un punky, sino un kinky de estos normales que van con el cuchillo corriendo. Sí. Que valientes cabrones también. Por ejemplo, para eso Cherry es una máquina. Saltas, le das al golpe, se le engancha la cabeza y le empieza a dar de collejas. Buenísimo ese ataque. Sí, también... de hecho, puedes ir enlazándolo enemigo tras enemigo. Sí. Y haces bastantes combitos con eso, bastante curraos. También la dificultad de algunos enemigos está muy mal medida. Porque, por ejemplo, los Donovan de la última pantalla, que no dejan... O sea, son Donovan, no dejarían de ser masillas. Sí, o sea, enemigos de mierda. Cuando vienen tres o cuatro con los cuchillos te ponen fino. No, los Donovan no cogen cuchillos. Lo que tienen los Donovan es que aparte... ¿Cuáles son los Donovan? Los calvos. Los calvos del final. Ah, los calvos, vale. Me parecen súper trampa porque te les lanzas las armas y te las paran. Aunque tengan ya un arma equipada, te la paran. Sí, bueno, te lanzan las armas y te quitan casi media vida. ¿Qué? O sea, me parece eso que está fatal. Ah, y otro jefe que da mucho por culo. Son enemigos basura. Y otro enemigo que da por culo es Kubo. El robot ese de mierda que le tiras. Eso es horrible. Bien manía, que te salen de dos en dos. Sí. Menos mal que no he llegado allí. Lo he visto un gameplay ahí, en plan, pasándome manía con todo en ese. Ahí, de gente de todos locos. Sí, pero ya digo, hay enemigos que sí, que están muy, muy mal medidos, pero quieras que no, el nivel de dificultad es bastante progresivo y quieras que no, de algún modo te tienen que putear bastante más en los últimos niveles.
Sí, pero vamos, es pero muy exagerado, sí, es muy sobrado, sí, que de dos puñaladas que te tiren, eso, que te de dos cuchillazos o te tiren una botella ahí de mierda y te quiten casi media vida, es un poco jodido, sí. Pero bueno, nada más, la verdad es que pues ¿no? Es un juegazo, quitando con sus fallitos, un juegazo más que recomendable, yo creo que le van a cualquiera que le juegue hoy le va a disfrutar mucho. Sí, y ya te digo, las ilustraciones al final de las pantallas están muy chulas. Por ejemplo, cuando, no me acuerdo del nombre, de la loca del barco, cuando... Estel no es. Bueno, la loca del barco, esa de los cojones, que coge y dice, pues vamos a matarnos todos. Y esa escena está súper chulo. O sea, eso, las ilustraciones, quiero decir. Sí, sí, está, las ilustraciones del modo historia están muy bien, la verdad. Bueno, pues hasta aquí el análisis y nada, nos vamos con música del videojuego que nos va a hacer David y volvemos ahora mismo. Bueno, pues la espera llega a su fin y vamos a analizar esta semana Final Fantasy VII Remake, este Action RPG producido por Square Enix, que ha aparecido en PlayStation 4 el 10 de abril de 2020 y presumiblemente es una exclusiva de un año, con lo cual, pues más o menos sobre las fechas de lanzamiento, pero del año que viene, pues el juego debería aparecer en otras plataformas, presumiblemente PC, Xbox One y ya en la nueva generación de consolas. Aquí no hemos visto quejarte, ¿eh, David? Bueno, no. Ya, aquí no son mercenarios ni nada por el estilo, ¿eh? Joder, ojalá los de Platinum fueran así de mercenarios. Estamos con que la abuela fuma. Si a mí Platinum sacase el juego el primer año en Switch y al año siguiente en el resto de plataformas, me parecería estupendo. Pero no.
Platinum tiene que ser quienes le paguen y al resto que les den por el culo. ¿Pero cómo, o sea, tienes que... ese doble rasero si con Tomb Raider montaste un pollo que fue exactamente lo que pasó del copón bendito? ¿Qué cojones me estás contando de que te parecería perfecto? Te cagarías en su puta madre y lo sabes, igualmente. Pero, joder, Tomb Raider es otro caso, porque los Tomb Raider, si te das cuenta, siempre han salido a la vez en todas las plataformas y, de hecho, siempre han estado muy ligados a la marca PlayStation. Eso me pareció una traición a todos los usuarios, en toda regla. Nada, muy mal. Dislikes. Esto tenía que haber salido en PC directamente con un año para PC solo. Bueno, sí, lo que digas. Vamos, Final Fantasy VII ya sabemos todos que está bastante ligado a PlayStation. De hecho, el primero salió en un principio exclusivo de la consola y tardó un año en llegar a PC. Y oye, en ese año que tardó no vi quejas, la verdad. Perdona, pero Final Fantasy está más ligado a Nintendo desde los inicios. O sea, pero, que tenía dicho, que haber salido en Switch directamente. He dicho el 7 específicamente. Que sí, tenía que poner. Todos sabemos la historia que hay detrás de Square y Nintendo en aquellos tortuosos inicios de Nintendo 64. O sea que no... No me seas. En fin, ya siguiendo, pues decir que atrás queda ese año 2015, año que durante el E3 se mostró un breve teaser de este título. Ya lo sabemos, aquel año en el que, bueno, la conferencia de Sony entre Shenmue 3 y Final Fantasy 7, pues vamos, la gente se volvió loca. Otros dijeron que era humo y que nunca iban a salir esos juegos, pero bueno, ya... Ya están los dos entre nosotros, o sea que toma humo. Algo de humo fue porque ha tardado bastante, pero bueno. Bueno, ya sabemos cómo se Square. Si tarda menos de 5 años en sacar un juego desde que le anuncian, vamos, da gracias. Y más aún este título, que vamos, ha sufrido algún reinicio en su desarrollo. No sé si a los 2 años, por ahí en 2017, se dijo que se comenzaba desde el principio, porque lo que se estaba haciendo con CyberConnect, la gente está que está detrás de los Narutos Ultimate Ninja Storm, pues no debió convencer a Square, y oye, debieron coger las riendas del proyecto y encargarse ellos mismos. Y bueno, pues después de estos reinicios e incidencias, pues por fin podemos echar el guante a este título, o bueno, a este título, pues por lo menos una parte de lo que va a ser el proyecto de Final Fantasy VII Remake. Podéis echarle el guante a los de Sony. Bueno, ya le echaréis el año que viene el guante al resto. Ya te digo que oye, que ojalá con Platinum fuesen así las cosas. Bueno, este título pues comienza con una espectacular secuencia, muy similar a la del original, en la que después de presentarnos al personaje de Aeris, un zoom nos va a mostrar la ciudad de Midgar, escenario en el que se va a desarrollar la totalidad del título, para después pasar a esa mítica escena en la que vemos aparecer a Cloud subido en un tren a punto de comenzar su primera misión junto al grupo Avalanche. Vamos, todo escena conocida más que de sobra. Y luego el argumento del juego pues no difiere apenas del título original. Tenemos como protagonista a Cloud, un ex soldado, que ahora trabaja como mercenario y es contratado por el grupo ecoterrorista Avalancha. Un grupo de combatientes que tratan de impedir por todos los medios que la corporación Shinra drene la energía vital del planeta. Esta corriente vital, conocida como Mako, es drenada para ser utilizada como fuente de energía, pero también va destruyendo el planeta poco a poco. Así pues, nuestro grupo de personajes tendrá que hacer frente a la corporación Shinra, destruyendo varios de sus reactores, a la vez que durante nuestra aventura pues vamos conociendo a nuevos personajes. Durante nuestro periplo, nuestro protagonista Cloud va a sufrir diversas visiones debido al Mako al que estuvo expuesto cuando era soldado, y casi todas estas visiones van a estar relacionadas con un antiguo compañero de armas, Sephiroth, quien es el antagonista de la historia original, y también vamos a hacer frente a los Ecos. Son unos espíritus cuya función no vamos a descubrir hasta el final de la aventura y que no estaban presentes en el original, aunque sí que se les llega a nombrar de manera un poco sutil. ¿Ecos? Sí, los ecos. Son básicamente, pues, podemos decir unos... Bueno, no quiero decir lo que son, porque es bastante spoiler, tiene bastante peso en la aventura. Pero vamos, son una especie de espíritus que van a aparecer... que van a estar dándonos la chapa durante el transcurso de la aventura. Bueno, y esto es básicamente pues el argumento de este título, que como habéis comprobado quienes ya hayáis jugado... pues que tiene sutiles diferencias con el título original. Por suerte, lo que es la base del argumento principal no se altera, sino que se va a expandir con más contenido. Esta entrega abarca todo el territorio de Midgar, que duraba unas 6 horas en el título original, y aquí se ha expandido hasta límites insospechados, durando entre 30 y 40 horas.
Va a depender si solo seguimos la historia principal o si bien también nos dedicamos a realizar todas las misiones secundarias que se nos presenten. Aquí tengo que criticar la falta de transparencia de Square Enix, ya que en ningún momento te anuncian el juego como el primero de una serie de episodios. Vamos, estoy convencido de que muchos despistados lo han adquirido pensando que se trata de la aventura completa. Es que de hecho tan siquiera en Square saben cuántos episodios va a abarcar todo Final Fantasy VII, lo cual pues me parece un desastre a la hora de planificar un título de esta envergadura. Santiago sí lo sabe. No. Sí. ¿En qué se ha expandido así más o menos? Yo he leído que, por ejemplo, en el original, no sé si reventabas dos reactores o tres, no me acuerdo ahora exactamente, pero aquí han metido unos cuantos más, ¿no? Y se hacen muy repetitivos, ¿no? Aquí solo reventas dos, como en el original. ¿Sí? Claro. Ah, vale, vale. No, había leído que reventabas más. Vale, pues no, me habré leído. ¿Qué pasa? A ver, el juego está muy expandido. Las zonas son más amplias, pero muchísimo más amplias. Hay zonas nuevas que no visitábamos en el otro. En fin, vamos, ahora lo voy a ir comentando, vale. Pero oye, que tiene todo lo que es Midgar, está muy expandido. Vamos, está estirado de manera bestial y yo personalmente hubiera preferido que se hubiera simplificado lo que es la parte de Midgar, que al menos para mi gusto es lo más pesado del original, y directamente hubieran incluido el título completo, aunque la parte de Midgar hubiese estado recortada. Ya que, pues a ver, que este título se acabe justo lo mejor cuando estás a punto de explorar el vasto mundo fuera de la ciudad, pues no es plato de buen gusto, hablando claro. Sí que es verdad, pues lo que decíamos, que las zonas pues son muchísimo más amplias y hay mucho material nuevo. Tenemos nuevas zonas, nuevos enemigos, misiones secundarias y oye, todo esto está bien. Pero yo hubiese preferido que se lo hubiesen ahorrado a favor de disfrutar de la obra completa. Claro, es que en mundo abierto a lo mejor habrían tenido más problemas de rendimiento. Y bueno, pues mundo abierto en las siguientes entregas va a tener que ser sí o sí. Claro, ellos sabrán. Ellos sabrán cómo se lo montan, pero vamos, que mundo abierto en las siguientes entregas va a tener que ser sí o sí. O sea, que les daba igual haberlo metido en esta. Pero bueno. A no ser que se inventen algo. Que tengas un mapa de estos. Sí, como en el Final 10, a lo mejor, que no lo sé. No lo sé. Rolles un mapa en una mesa y con el dedo elijas dónde quieres ir. Sería súper penoso, pero que no se les ocurra, vamos. Luego, además... ¿Perdón? Dales tiempo. Ya, sí, sí. Luego, además, algunas de estas novedades pues son, no sé, bastante pesadas. Para empezar, el juego tiene un número excesivo de secuencias. O sea, hay partes en las que apenas juegas, es como si fueras todo el de Order. Y es que, vamos, tiene secuencias hasta para las mayores tonterías. ¡Oh, mira, hemos encontrado una escalera! ¡Secuencia! ¡Oh, cuidado, que viene el boss! ¡Secuencia! ¡Oh, cuidado, que Tifa se ha caído y se ha manchado las bragas! ¡Secuencia! O sea, hay zonas que son un auténtico coñazo. Luego hay algunas otras cosas nuevas, pues como el personaje de Roach, que es relleno absurdo, que no aporta nada porque te le presentan y parece que va a tener... ¡Oh, mira, un personaje nuevo que va a tener un peso de la hostia! No, sale en ese momento y no sale más. Pero eso sí, para rellenazo de ese capítulo termina de puta madre. Luego las misiones secundarias pues tampoco ayudan, ya que hay algunas bastante chorra, puedes participar en un juego que montan unos críos de romper cajas o hasta buscar unos gatitos perdidos. Que sí, que son muy cucos, que en el tema de los animales, es decir, son los mejores gatitos que he visto jamás representados en un videojuego, pero vamos, que es una chorrada de misión y como esas hay unas cuantas. Luego, lo que he dicho antes, el tema de los ecos, pues sí que la verdad es que al principio, por lo menos yo al principio lo veía como una tontería que sobra. Pero, joder, cuando ves el giro que gracias a ellos toma al final de la aventura, dices, hostia, pues está bien metido esto de los ecos, ¿eh? O sea, eso me ha gustado. Pero vamos, la impresión que da el título, sobre todo para los que jugamos al original, es que se andan demasiado por las ramas para estirar Midgar de una manera muy artificial, en lugar de ir directamente al grano, que es lo que nos hubiese gustado más a la mayoría. Luego, el desarrollo del juego funciona bajo episodios, y puedes repetir cada uno de ellos una vez que hayamos completado la aventura. Tenemos un total de 18 capítulos. No hay posibilidad de backtracing, o sea, es decir, no puedes volver a la mayoría de zonas que ya has visitado. Sí que es verdad que algunas zonas las vamos a volver a revisitar en capítulos posteriores, con lo cual, pues oye, en ese momento podemos aprovechar a recoger cosas que nos dejamos en su momento. Y también hay un par de capítulos, creo que
El último de ellos es el 14, que nos van a permitir mucha exploración. Pues podemos acceder a muchas zonas y así aprovechamos para completar el título. Pero vamos, que de todas formas, como ya he dicho, el juego tiene selector de capítulos. Así nos podemos asegurar de completar el 100% del juego sin tener que darle 100 pasadas porque nos hayamos dejado algo. Esto de los capítulos y que no haya backtracing puede parecer un fallo en un juego de este tipo. Pero a ver, lo cierto es que la parte de Midgar del original funciona así. Es que no sé si os acordáis de Midgar, que prácticamente por todas las zonas que pasabas ya no podías volver. O sea que, oye, en ese aspecto es igual. Y luego, pues, por supuesto, no pueden faltar los minijuegos, que obviamente no son tantos como en el original, mismamente no tenemos acceso a Gold Souther, pero aún así, pues, vamos a encontrar momentos de respiro entre tantas batallas, gracias, pues, por ejemplo, cosas como los dardos, hacer sentadillas contra los miembros del gimnasio de Mercado Muro, o incluso un minijuego musical al más puro estilo Dance Revolution. O sea, aquí hay de todo. Vamos, hacen el juego bastante ameno. Luego, a nivel jugable, a ver, esto para mi gusto, el juego es una puñetera maravilla. Aunque a los fans del original les duela que ya no sea un RPG por turnos, a la mayoría, a mí me da igual porque el original sigue estando ahí, o sea que exista este juego no hace que el original desaparezca. Quien quiera combates a turnos, pues ya tiene el Final Fantasy VII original. Pero vamos, esta vez la verdad es que estamos ante una acción de RPG muy dinámico y, ojito, bastante complicado. Sobre todo una vez que desbloqueamos el nivel de dificultad más alto, que le desbloqueamos una vez que nos acabamos el juego, con el que ya os digo que en este nivel estamos ante un juego muy, pero que muy difícil. Y en este aspecto es bastante mejor que el original, en el que, salvo las armas ocultas, la verdad es que el original es un juego muy fácil, es un juego muy sencillo. Sí, era un paseo total. Y por eso te digo que este juego, hostia, tela, ¿eh? Final Fantasy suelen ser facilitos. Sí, sí, pues aquí vais a morir bastantes veces. Durante el combate vamos a manejar a Cloud, aunque en cualquier momento de la batalla podemos cambiar de personaje simplemente pulsando izquierda o derecha la cruceta de nuestro mando, lo cual está genial porque podemos tener el control total de los tres personajes que haya en combate en ese momento y así le da muchísima variedad. Y cuando vamos a ejecutar una habilidad o una magia, la acción prácticamente se detiene, o sea, digo prácticamente porque vemos que se ralentiza muchísimo, muchísimo, hasta casi el punto de detenerse, hasta que seleccionamos comando. Y luego también presionando L2 o R2 podemos emplear habilidades o hechizos de los compañeros. En este aspecto de que se detiene a la hora de seleccionar comandos o tal, recuerda bastante al sistema de combate del original, para quien lo eche de menos. Sí que es verdad que podemos meter atajos y, por ejemplo, 4 atajos, L1 más cualquiera de los 4 botones, podemos escoger atajos a objetos, magias o habilidades y así no se detiene la acción y ejecutar los directos, como si fuera un rollo Kingdom Hearts. Pero bueno, tenemos aquí este sistema en el que se detiene la acción para elegir comando, que como ya digo, es de lo poco del sistema de combate que recuerda al original. Luego, a la hora de entablar batalla con los enemigos, pues no va a haber combates aleatorios, sino que vamos a ver a los bichejos pululando por los escenarios. Y lo típico, cuando te acercas a ellos, pues comienza el combate. Luego, ya metiéndonos más de lleno en el combate, con el botón cuadrado vamos a hacer lo que es el ataque básico. Y con el triángulo, cada personaje va a tener una habilidad única. Por ejemplo, Cloud puede cambiar de postura, tenemos la postura normal, y luego otra en la que va a ser más lento atacando, pero va a hacer más daño y los golpes van a abarcar más espacio. Luego, Tifa puede lanzar golpes con mayor capacidad de aturdimiento, luego voy a explicar qué es esto del aturdimiento. O Barret va a lanzar una ráfaga de disparos que acaba en una gran explosión. Aunque esto, claro, luego tienes que esperar un pequeño tiempo a que se recargue esta habilidad. Luego, atacando, vamos a llenar nuestra barra llamada BTC, que se va a emplear para realizar cualquiera de las acciones restantes. Utilizar magias, usar objetos o emplear nuestras habilidades especiales. ¿Qué es esto de las habilidades especiales? Bueno, pues son una de las grandes novedades de esta entrega respecto al original. Cada arma que nos equipemos va a contar con una habilidad única y esta habilidad va a tener una barra de progresión. A medida que la vamos empleando en los combates, se va a ir recargando esta barra y cuando la hemos rellenado vamos a aprender esa habilidad y la vamos a poder emplear aunque ya no llevemos el arma equipada que nos daba esa habilidad. ¡Oh, qué original! Eso estaba en el Final Fantasy IX. Sí, estaba en el Final Fantasy IX con el tema de las magias, sí. Pero vamos, aquí pues oye, podemos aprender una...
cantidad de habilidades amplia y son muy chulas. Por ejemplo, pues a ver, tenemos cada vez que para realizar estas habilidades no van a consumir puntos de magia, sino que vamos a necesitar que uno de los segmentos de la barra BTC esté lleno, o los dos, hay algunas habilidades que van a incluso a consumir los dos, pues tenemos dos segmentos. Y pues, a ver, las hay de todo tipo. Por ejemplo, con Cloud podemos ejecutar un poderoso ataque en línea recta que perfora al enemigo, o lanzarnos hacia varios enemigos cercanos con un golpe múltiple que puede atacar a tres enemigos. Con Aeris vamos a poder robar MP, con Una, con Tifa podemos aumentar el nivel de nuestra habilidad única. Vamos, esto por mencionar algunas de las habilidades de estas de armas que hay. Y oye, están muy bien, como ya digo, y oye, le dan mucha variedad a los combates. Luego, aparte de esto, pues tenemos las típicas magias que vamos a emplear siempre que engarcemos materias a nuestro equipo. Los límites que vamos a cargar a medida que somos golpeados en combate. O las invocaciones. En este título solo se va a poder engarzar una invocación por personaje. O sea, las invocaciones, en vez de ir engarzadas en los espacios de materia típicos de cada arma, hay un espacio de materia aparte y es ahí donde van las invocaciones. Una por personaje. Me imagino que aquí, al haber pocas invocaciones, pues supongo que lo hayan visto bien así. Supongo que ya El resto son por DLC, ¿no? No tiene DLCs. Tiene la materia de Chocobito de DLC, pero te la regalaban al comprar el juego. O sea, que es un poco absurdo, vale, vamos. Vale. Quería saberlo. Es que lo había leído y quería saberlo. Hasta donde yo sé, solo hay esa. Bueno, no sé si Castilio... Joder, no sé. Me has pillado, ¿eh? Vamos, sí que tengo una habilidad DLC, pero vamos, me dieron el código al comprar el juego. O sea, que queda un poco igual. Vamos, yo supongo que hayan hecho eso de una invocación por personaje, pues porque hay pocas. Ya imagino que en las siguientes entregas puedas equipar más invocaciones a cada personaje, sería lo suyo. Luego, las invocaciones, a diferencia de la original, no consumen MP y no las vamos a poder emplear cuando queramos. Sino que, pues, cuando un combate se alarga mucho, va a aparecer una barra de recarga de la invocación. Y cuando está llena esta barra, pues sí, ya podemos ejecutar la invocación que queramos de todas las que llevemos equipadas en ese momento, con cada uno de los personajes. Solo se puede hacer una a la vez. Y bueno, las invocaciones, pues en este título, van a actuar como un personaje más. Durante un tiempo van a atacar al enemigo y vamos a poder emplear sus habilidades, como si fuesen las nuestras. Y cuando transcurre un tiempo, la invocación, lo que es, se marcha. Y cuando se marcha, deja tras de sí un ataque demoledor. O sea que las funcionan bastante diferente a como lo hacían en el original. Luego, uno de los mayores problemas del título respecto a este tema, pues es que al solo abarcar la sección de Midgar, pues el número de invocaciones disponibles es bastante escasito. No sé si hay unas 6. Y luego, al igual que el número de armas, que tampoco son muy elevadas, o el número de personajes, ya que solo vamos a poder jugar con Cloud, Tifa, Barret y Aeris. No hay más personajes. Luego, el sistema de materias funciona exactamente igual que en el Final Fantasy VII original. Cada arma y cada pieza de equipo va a contar con un número determinado de ranuras en las que vamos a poder engarzar materias. Luego, las materias pues las hay de varios tipos. Las verdes son las magias, las amarillas son de habilidad y van a añadir diversos comandos al menú de habilidades, como robar, análisis, rezo, hay unas cuantas nuevas. Las materias de apoyo son azules y se deben combinar con otra de magia para que tengan efecto. Por ejemplo, si combinamos materia elemental con otra materia en nuestra arma, por ejemplo, combinamos materia elemental con fuego, pues todos nuestros ataques van a hacer un extra de daño del elemento fuego. Y si hacemos lo mismo en nuestra armadura, pues vamos a recibir defensa extra contra el elemento que llevamos equipado. Por ejemplo, lo mismo, materia de fuego nos lanzan un ataque de fuego y nos va a hacer menos daño. Luego, las materias moradas normalmente ofrecen mejoras pasivas, como aumento de la vida, aumento de los puntos de magia o aumento del daño que vamos a hacer con la magia. Y luego, por último, pues tenemos las materias rojas, que son las ya mencionadas invocaciones. Luego, a nivel jugable, otra de las grandes novedades de esta versión es la personalización de las armas. A medida que vamos avanzando en el juego, vamos a tener puntos para personalizar nuestras armas. Cada arma va a tener un árbol de habilidades, que está así representado como por una galaxia muy chula. Y vamos a poder mejorar nuestra arma, pues, con varias mejoras. A cuanto mayores son las mejoras, más puntos de estos de armas van a consumir. Son los puntos SP, creo que se llamaban. Y bueno, pues entre algunas de las mejoras podemos hacer que aumente el daño del arma
nuestro poder mágico, añadir más ranuras de materia al arma, el porcentaje de críticos, el daño que realizamos por ataque crítico, el daño a un enemigo golpeado por la espalda, etc. Hay un montón de habilidades que podemos desbloquear para cada arma. Cada arma tiene su propio árbol de habilidades, lo cual hace que no haya armas excesivamente mejores que otras, sino que cada una pues, va a destacar en algún aspecto. Por ejemplo, pues tienes un Conclave, tienes un arma que potencia mucho las magias, otro que hace muchísimo daño físico, otro más equilibrado. Esto está muy bien porque, oye, a diferencia del original, en el que cuando encontrabas un arma nuevo normalmente te olvidabas de las anteriores, pues aquí vas a poder sacar partido a todas. De hecho, puede que haya algún momento que digas, pues igual contra este jefe me viene mejor equipar este arma o tal. Y oye, en ese aspecto está muy bien. El tema de la personalización de las armas le da mucha vidilla. Luego, los combates, pues la verdad es que son muy estratégicos, sobre todo con los jefes, ya que aquí no sirve la porrear el cuadrado o directamente dices, ah, tengo muchas habilidades, me pongo a emplearlas a diestro o siniestro. No. Vamos a ver que muchos de los enemigos y todos los jefes no les vamos a hacer apenas daño en un principio, sino que hay que buscar su punto débil para recargar su barra de fatiga. Una vez que el enemigo queda fatigado, pues va a quedar aturdido durante unos breves instantes, en los que ahí sí vamos a aprovechar para descargar todo nuestro arsenal. Para fatigar a los enemigos, pues oye, cada uno tiene su método. Algunos solo les fatigas y les golpeas pues, por un flanco o por la espalda, ya que llevan protección en el frente. Otros, si atacamos alguna determinada parte del cuerpo, ya que hay algunos jefes que a la hora de atacar te dejen seleccionar si le quieres atacar lo que es al núcleo del jefe, o por ejemplo los brazos, las ruedas, las piernas. Luego también otros pues empleando el hechizo ante el que son vulnerables. A veces en este aspecto el juego es muy estratégico y seguramente caeréis en los combates contra jefes más de una ocasión hasta que des con su punto flaco. Sobre todo, ya te digo, en difícil los van a matar los jefes muchas veces. ¿A Don Corneo cómo lo fatigas? Le enseñas las pechugas. A pajas. Mira, el tema de Don Corneo, que sí que es verdad que en el original, dependiendo de cómo los objetos que obtuviésemos y cómo haríamos los minijuegos, podíamos hacer que escoja a una u otra chica y podíamos hacer que escogiese a Cloud. Aquí, por cuestiones de la historia, siempre escoge a Cloud. Ese quizá aspecto no me ha gustado mucho, pero bueno, sí que es verdad que la parte de Don Corneo pensé que la iban a censurar o directamente eliminar. No, está ahí, ¿eh? Y seguimos pudiendo vestir a Cloud como una señorita y oye, y está muy bien representada esta parte, la verdad. Además, dependiendo de lo que hagamos, vamos a tener tres vestidos diferentes para cada uno de los personajes, que en ese momento son Cloud, Aeris y Tifa. Y oye, vamos a tener ahí tres vestiditos distintos. De hecho, hay un logro que es desbloquear todos los vestidos. O sea, que puedes ir al club, al puticlub de la abeja esa, todo lo que quieras y más, ¿no? Sí. Aquí te lo venden como motel de citas, pero vamos, que en esencia es lo mismo. Pero sí, toda esta parte está, ¿eh? Me ha sorprendido bastante. Y bueno, yo creo que ya en el tema de jugabilidad y el desarrollo del título he comentado prácticamente todo. Seguro que me he dejado muchísimas cosas, porque el juego tiene muchas cosas. Por ejemplo, sí que me he dejado que hay un chaval nuevo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que es un ex trabajador de Shinra y se quiere vengar de la compañía, y nos va a ir dando unas misiones que al completarlas, pues por ejemplo, analiza X tipo de enemigos diferentes, aturde a un enemigo y hace el 300% de daño, no, 200% de daño, mata a tres tipos de enemigos mejorados, pues tienes ahí unas cuantas misiones. Y al hacerlas te va a ir desbloqueando materias nuevas. Y luego aparte este chaval pues te va a dar unos combates de simulador virtual donde nos vamos a... Aquí es donde nos enfrentamos a las invocaciones. La manera de conseguir las invocaciones es bastante cutre, las cosas como son. Este chico nos pone en un simulador de VR. Cloud se pone sus gafas de turbo VR. Y ahí nos vamos a enfrentar a las invocaciones de manera virtual. Cuando las derrotamos pues pasan a formar parte de nuestras filas. Es todo un poco chusquero, pero bueno. Sí, joder, mejor coger la materia roja y ya la tienes, ¿no? Como en el original. Joder, pero en el original estaban muchas ocultas, que era lo que molaba, ¿no? Sí. Currártelo y buscarlas. Joder, tú no veas para buscar caballeros, era jodidísimo. Que no. Disfruta de tu remake, no puedes hablar del viejo.
aquí seguro que... espero que en siguientes episodios... jugar al VR. Espero que en siguientes episodios no metan caballeros como combate de simulación de VR y te lo tengas que currar buscándola. Me parecería bastante triste. Este remake no quita el juego viejo, es totalmente complementario y se puede disfrutar de los dos perfectamente. De hecho, este, ya digo, a nivel de argumento mete cosas muy interesantes y en el tema del final dices, hostia, ya de cara a los siguientes títulos lo pueden mejorar bastante respecto al original, porque este final te deja todo loco. Me ha parecido una pasada. No digo más, no quiero hacer spoilers. Y ¿Te parece bien que hayan modificado la historia original para...? Es que realmente, como ya he dicho, la base de la historia se mantiene, no se modifica. Pero no, simplemente de cara al final pueden añadirse unas modificaciones que no afectarían a lo que es la base principal, pero sí que mejorarían otras cosas. No quiero decir más, pero ya te digo, la historia está tal cual. Vale. Cambian cosas, pero el trasfondo no deja de ser el mismo. Sí, o sea, me refería al final ese que... Sí, el final que ya te digo que... Vale. Tiene cosas que cambian respecto al original, pero a ver, la base de la historia va a seguir siendo la misma, y estas cosas que cambian, yo para mi gusto, suena mejor, porque es que tiene algunas cosas que cambian que dices, joder, lo que pueden hacer ahora con esto. Ya te digo, no voy a hacer spoilers, pero me huelo por dónde va. El típico recurso. Pero vamos. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero vamos, me ha gustado mucho en ese aspecto, ¿eh? Y te deja así con el culito bastante torcido. Pero ya te digo que lo que es la base del juego, según, por mucho que ese final cambien cosillas, ves que va a seguir siendo lo mismo que en el original. O sea que ahí creo que los más puristas no van a tener problema. Simplemente es lo mismo, pero extendido y con cambios bastante ligeros. O sea, creo que en el aspecto de la historia lo han respetado muy bien, ¿eh? Que estando, vamos, el guionista ya dijeron que era el del original, pero estando Nomura por ahí tocando las narices, que ya sabemos la que ha liado con Kingdom Hearts, dices, a saber ahora qué lían. Y no, se lo han montado bien, la verdad. Luego ya, pues oye, pasando al apartado técnico, vamos, me quito el sombrero. El juego es una auténtica maravilla, para mi gusto, es uno de los títulos visualmente más potentes que se han visto en esta generación. Bueno, el diseño de personajes es sencillamente espectacular al nivel de cualquier película en CG actual. El detalle en ellos es sorprendente, tanto a nivel de texturas como en el resto de los aspectos. Es que, incluso en el pelo, que a los que me conozcan ya sabéis que es uno de los aspectos que más suelo criticar en todo tipo de juegos, porque los pelos, los personajes no se los curran nada. Pues joder, en este aspecto está recreado con gran mimo y detalle. Está muy, muy bien. Luego, los escenarios pues tienen muchísimos detalles por todas partes. Es una bestialidad la cantidad de detalles que tienen. Aunque sí que es verdad que la parte negativa, decir que son escenarios bastante cerrados. A ver, eso no impide que las zonas rurales, vamos a ver gran cantidad de NPCs simultáneos, igual a veces hasta 20 personajes ahí reunidos y sin que se exista ningún tipo de ralentización. El juego se mueve a una tasa totalmente estable, eso sí, a 30 frames, hay que decirlo. Pero vamos, que es un título técnicamente muy potente. Luego, en el tema de que los escenarios son cerrados, bueno, esto, a ver, ya pasa en el original. Ya sabéis que el original, el mapeado, el mapamundi es muy bonito, muy abierto, puedo ir donde me dé la gana, pero coño, todo el tema de las mazmorras, las ciudades y tal, es prácticamente un pasillo, como quien dice. No hay apenas exploración. O sea que en ese aspecto este título pues es prácticamente igual. No hay muchas quejas. Sí, la primera parte era muy lineal, la de Midgar. Exagerado. Y ya te digo que hasta que no sales al mapa no te da sensación de libertad. Y es que lo mismo, en el mapa sí, muy bonita la libertad, pero vamos, que entrando a un pueblo sin mazmorras y tal, la exploración sigue siendo mínima. O sea que oye, tampoco... Lo que realmente da la libertad a los Final Fantasy son esos mapamundis. En el resto de los títulos son como este. Luego, pues en el apartado técnico, pues a ver, no todo iban a ser alabanzas. El juego, pues tiene algunas cosillas mejorables. Por ejemplo, hay un par de secciones en las que vamos a estar en las alturas y vamos a ver gran parte de Midgar al fondo. Y esta se va a representar como un fondo 2D, a ver, las cosas como son, bastante cutrillo. Es que hasta, por ejemplo, en PlayStation 3,
los Uncharted, había algunas zonas en las que veíamos ciudades de fondo y estaban recreadas en parte de manera poligonal con y una ciudad enorme. Aquí, pues oye, no se ha optado por eso y te ponen un fondo 2D bastante cutrón, pero bueno, que solo pasa en un par de zonas contadas. Luego, el juego tiene algunas texturas bastante mediocres en comparación con otras soberbias, pero me imagino que esto se soluciona con un parche, ya que la gente al principio se quejaba mucho de cómo tiene estas texturas tan malas. No, los data miners en los archivos del juego han encontrado esas texturas a muy buena calidad. Simplemente el Unreal Engine, por algún motivo, se queda a medio camino y no las carga completas. O sea, no es como, por ejemplo, en otros juegos, que las texturas tardan en cargar. No, no, aquí directamente es que digo, no las carga del todo, y obviamente no es problema de la RAM, porque tienen más que de sobra PlayStation 4 para cargar las texturas de este juego. O sea que oye, será un fallo que imagino que acaben solucionando. Y luego, pues, en el tema sonoro, aquí es bastante sorprendente, porque a pesar de que el juego en extensión no debe cubrir ni un 25% del Final Fantasy VII original, tenemos más de 150 composiciones musicales a lo largo de la aventura. Una jodida barbaridad. Para que os hagáis una idea, la banda sonora del juego viene completa en 8 discos. Los compositores Masashi Amausu, Mitsuto Suzuki y, como no, Nobuo Uematsu, han realizado un gran trabajo a la hora de componer la banda sonora, ya que los temas clásicos han sido compuestos respetando totalmente la esencia de la banda sonora original, que la cual ya sabemos que estuvo a cargo del ya mencionado Nobuo Uematsu, y los nuevos temas, que hay unos cuantos, encajan a la perfección con la aventura. Luego también vamos a encontrar repartidas por el juego unas gramolas en las que vamos a poder escuchar nuevas versiones de una treintena de temas clásicos, siempre que encontremos los discos correspondientes. Estos discos van a ser a modo coleccionable y cada vez que encontremos uno, pues vamos a poder reproducirlo en una de estas gramolas. Y luego, en el tema de las voces, pues el doblaje en inglés está muy bien, la verdad. Y bueno, la versión original japonesa es simplemente sublime. Además, tenemos la opción de escoger entre ambos doblajes, aparte de voces en alemán y en francés. O sea, tenemos las voces en estos cuatro idiomas: inglés, japonés, alemán y francés. Y los españoles, pues oye, que nos den visto lo visto. En fin, ya concluyendo, Final Fantasy VII Remake, yo para mi gusto, es un gran juego. El mayor problema de este título son dos. Primero, que esté incompleto. Y segundo, la existencia del original, ya que para todos aquellos que ya hemos jugado al original, pues nos va a dar la impresión de que nos estamos quedando con una versión incompleta de la historia original de Final Fantasy VII. Aún así, pues oye, merece la pena ser jugado por todo el mundo. Los veteranos nos vamos a encontrar con unos cambios interesantes a nivel de historia y desarrollo, y con una manera diferente de jugar a este clásico atemporal. Manera, como ya digo, para mí la jugabilidad del título es jodidamente bestial, totalmente activa y dinámica, o sea, no te deja ni un segundo de descanso, no como en el original, que oye, en lo que elegías comando y tal, pues entiendo que a mucha gente hoy en día se le puede hacer pesado, esto no tiene nada que ver. Y luego, los iniciados, pues os vais a dar de bruces con una historia maravillosa y unos personajes, joder, realmente carismáticos, que les vais a coger muchísimo cariño. Es un título que nos va a acompañar durante muchos años, hasta que lo veamos finalizado por completo. O sea que, oye, ahí tenéis Final Fantasy VII Remake, y como ya digo, pues oye, yo es un título que sí que recomiendo que le juguéis. Pues muy bien. Yo me voy al hospital a que me hagan un lobotomizado tranquilo y a vomitar un poco, pero bueno. No, después es que, de este, después de ahora coña, que me tengo que ir. Ah, vale. Digo, he intentado ser lo más objetivo posible. Ya ves que no he puesto a todo perfecto. Va a suicidarse. Sí. Necesita sesión de psicólogo, Santi. Tío. He criticado el juego de manera objetiva y oye, ya te digo que no. He estado ahí como Saka cuando despierta el Arayashiki, ¿eh? Estaba volando por la habitación ahí con los cascos puestos. Lo de criticar el juego sin jugarle solo porque no se parece al original, oye, no soy muy amigo de ello, y ya te digo que yo le acabo probando y me ha gustado. Cuando esté a 1 euro le compro. Sí. O cuando salga en PC. O cuando salga en PC pirata. Desde aquí no es que apoye la piratería, es que el juego me da asco.
Muy bien. Y no lo he probado. Sí, sí, es que eso es lo cojonudo. Si hubiese salido en Xbox, otro gallo cantaría. Hombre, hombre, por supuesto, si hubiese salido en Xbox... Sería la polla. ¡Puta mierda de juego! Y yo, bueno, es una puta mierda, pero hay que darle una oportunidad. Hay un montón de títulos que salen multi, tanto PlayStation 4 como Xbox, y los juego bien a gusto, ¿eh? No me seáis. Bueno, le jugaste reticente. Es que este no es multi, David. Tomb Raider. Este... Sí, dentro de poco lo sacarán en Xbox. Ay, tenía que haber hecho como sí, David cuando el análisis de Tomb Raider. Haberme puesto a jugar al Mario en la DS. Sí, tengo la foto por ahí de David jugando la Switch. Sí, a la Switch. Hoy digo, a la Vita jugando tristemente en el sofá y acurrucado. De hecho, me sí, suena no, que antes... Me dolió mucho aquello, ¿eh? No, y de hecho no lo he olvidado todavía. No, ni yo tampoco lo de Final Fantasy. Puto ¿No fue en este juego cuando Sony puso exclusivo PlayStation y después lo quitó? ¿O sí. Me estoy confundiendo? No, no, en este juego ha añadido, pues vamos, lo de Sony... Ya lo de los exclusivos ya es un choteo total y ya no saben qué poner en las cajitas para llamar la atención a la gente. Tienes los títulos que pones solo en PlayStation, que algunos ya vemos como Horizon, que es una puta mentira, porque tú te compras Horizon, pones solo en la caja y es para ir y decir, devuélveme el dinero, hijo de puta, porque este título no es exclusivo de PlayStation. Bueno. Pones en la caja, o sea que estoy en mi derecho de que me devuelvas el dinero. Ya sabéis, gente que nos estáis oyendo, que hayáis comprado el Horizon y os sintáis estafados, id a que os devuelvan el puto dinero. Y ya está. Luego, pero jugadlo antes, que está muy bien el juego. Sí, el juego está muy bien. Jugadle, pasaosle y decís, me habéis engañado, hijos de puta. Luego tenéis el casos como el Street Fighter V, que pone otra pegatina de PlayStation Console Exclusive, porque claro, está en PC también, pero en consola es exclusivito, que nos importa una mierda, pero vamos a poner también la pegatina. Y luego está este Final Fantasy VII, que te pone la nueva pegatina de exclusiva de un año. Dios, digo, hay que remarcar las exclusivas, aunque sean de la manera más estúpida posible. Y si llegará el momento en el que, si compras la versión de Xbox, no te darán nada, y comprando la de PlayStation te regalarán un chupachus, y te pondrán en la caja chupachus exclusivo de esta versión. Porque, y la gente dirá, mira, exclusivo, y se lo comprarán porque somos así de tontos. Ya está. Pero vamos, el tema de las exclusivas, ya te digo, que hay bastante choteo con ello. Muy bien. Pues eso, Santi, que te tires por la ventana bien. Sí, ahora voy. Nada, tengo que hacer una cosilla rápida y veloz y no creo que me dé tiempo, pero bueno, lo intentaré. Qué haters. No, coño, que yo me tengo que ir porque tengo no, que ya, ir. Joder. Ya. Pero sí, hateo el juego, puta mierda. Bueno, pues despedimos ahí a Santi y nada, vamos a escuchar música del videojuego que nos va a traer, de la trilogía más bien, que nos va a traer el señor Loren. Y nada, después de la música, pues volvemos. Hasta luego, guapis. Yo os voy a traer el Uncharted, como ha dicho Isma, la saga de Nathan Drake. Nathan Drake Collection se llama el remaster de los tres juegos que sacaron para Play 3, que son Uncharted, el tesoro de Drake, que salió en 2007, Uncharted 2, el reino de los ladrones, que salió en 2009, y Uncharted 3, la traición de Drake, que salió en 2011. Los de pues, Sony sacando los juegos en PC sí que son el reino de los ladrones. Pues he estado dando, bueno, fuera de análisis, he estado dando esta semana estos juegos y la verdad es que no,
tenía la idea de cómo eran. Me daba un poco pereza jugarlos. Pregunté, no sé si empezar ya con el 4 directamente, y me dijisteis, ponte con todos. Y la verdad es que me he pasado el 1 y el 2, y el 3 le empecé ayer y ya me he pulido casi un tercio del juego. La verdad es que me han gustado bastante, aunque el 3 empieza flojo, pero bueno, creo que por lo que he jugado, creo que es el más flojo de los 3, pero bueno, tengo que jugar los dos tercios que me quedan. Pero vamos, son juegos... Yo para mi gusto el más flojo es el primero, pero vamos, sí. Pero claro, también es el primero, lógicamente. Sí, yo en cuanto a desarrollo y a... Y introducción, no sé, le veo un poco más aburrido. Al principio, los primeros capítulos casi no hay acción, vamos. Es un poco, bueno, eso es una opinión, vamos. Sí. Los otros te meten más de lleno en la acción y te mantienen más alerta. Es que este tiene un comienzo un poco flojo. Estos juegos, como sabéis, fueron desarrollados por Naughty Dog, pero el remaster no lo hizo Naughty Dog, lo hizo Blue Point Games, que también, como sabéis, remasterizaron el Ico, el Shadow of Colossus y los Metal Gear. Este remaster se lanzó exclusivamente para PlayStation 4 el 7 de octubre del 2015. Y bueno, ahora está en la... Lo he mirado antes, está en la Store a 10 euros, pero lo dieron gratis hace unas semanas, meses, lo dieron gratis. Digamos, yo lo tengo original, pero me lo bajé gratis y lo estoy jugando con la descarga. Bueno, no sé si habéis jugado a los anteriores, pues ya sabéis que esta saga combina acción, aventura en tres dimensiones y en tercera persona, con elementos de plataformeo, elementos del típico juego de shooter, y también mete algunos puzzles, aunque las plataformas y los shooter pues tienen más peso que los puzzles en esta saga. Os voy a contar un poco así unas pinceladas de la historia de los tres para que entremos un poco en materia. Pues en Uncharted 1, el tesoro de Drake, pues tenemos a Drake, el cazador de tesoros, que recupera un ataúd de su ancestro, el pirata Francis Drake, con la intención de filmar su documental. Es ayudado por la periodista Elena Fisher. Ambos se encuentran el diario con la ubicación de la ciudad El Dorado. Victor Sullivan rescata a ambos de una banda de piratas y después ambos se dirigen hacia el Amazonas, abandonando a Elena, donde descubren que El Dorado no es una ciudad sino una gran estatua de oro. Al final, estos juegos, pues la historia de estos juegos son como leyendas que tienen sus leyendas de un tesoro oculto, y al final pues básicamente a través de peripecias tienes que buscar y de pistas pues tienes que ir buscando el tesoro mientras te deshaces enemigos y escalas edificios y resuelves puzzles. Vamos, ese es el resumen de la saga. Escalas como un puto mono, Sí, 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 te lo comenté en el chat. Digo, joder, el Drake este, macho, aparte de... Es una mezcla de Spider-Man y lo vendo, porque se regenera en poco tiempo los disparos y trepas, me cago en 10. Yo hay saltos que digo, hostia, este salto no puede ser posible. Pues sí es posible. Sí es posible, sí. Digo, no sé si hacerlo porque... Yo creo que me voy a matar, porque yo creo que no es posible. Y dices, joder, pues sí, esto era parte del juego. Digo, me cago en Dios, este es como Spider-Man, el jodido Drake. Pues vamos con la historia de Uncharted 2, el reino de los ladrones. Tenemos a Chloe y Harry Flynn,
que se reúnen con Nate para infiltrarse en un museo turco y recuperar una lámpara que perteneció a Marco Polo. Chloe visita a Nate y lo convence para repartirse el tesoro y escapar juntos. Nathan y Flynn descubren otro mapa. La nueva información detalla que la tripulación de Marco Polo naufragó en Borneo, junto a la piedra Cincinnati en Zambala. Nate es traicionado por Flynn y puesto en prisión por los guardias del museo. Después, Chloe junto a Sully sacan a Nate de prisión y le revelan que el cliente de Flynn es Lazarevic, es el malo, digamos, de este juego, bastante característico y conocido. Es un militar soviético que ahora se ha convertido en el buscador del mismo tesoro de Drake, en la piedra Cincinnati. Después en Borneo, Nate descubre que la piedra jamás salió de Zambala y dentro de un tiempo descubre que se tiene que ir a Nepal. Y bueno, y ahí empieza la aventura. Y después el 3 empiezas como en un bar con Sully, donde vas como a vender tu anillo a un tío que se llama Talbot. Talbot es acusado de estafa porque le da un maletín con dinero falso. Estos Nathan y Sully se cabrean y empieza la pelea en el bar. Pero son reducidos por Charlie Cutter y Catherine Maldo, una trabajadora de Talbot. Esta aparece y le arrebata el anillo a Drake y ambos son disparados por Charlie Cutter y los deja ahí tirados por muertos. De todas formas, de 20 años atrás, después tenemos a Ney con 15 años en busca del anillo de Drake en el Museo Cartagena de Colombia, donde conoce a Sully y lo acoge bajo su custodia y le ayuda a escapar de los hombres de Marlowe, que hace 20 años estaban intentando encontrar el anillo. Y después otra vez en el presente, si os acordáis, os dije que nos habían disparado, pero era una treta como para de Cutter y Nate y Sully para engañar a Talbot y seguir su rastro para robarle otro objeto que necesitan con el... juntarlo con el anillo y seguir la pista del secreto de Drake. Y bueno, en este remaster, pues Blue Point Games os voy a remarcar un poco las novedades que nos ha traído respecto a los anteriores, respecto a los originales. En técnicas tenemos que el juego es ahora Full HD a 1080p y estos juegos van a 60 frames por segundo. También ha eliminado el screen tearing o las diferencias de la sincronización de las imágenes. También mejoras en la iluminación de los escenarios, mejoras en el modelado de personajes y sombreado, mejoras en los efectos de las partículas. Se ha añadido el motion blur, que consiste en el desenfoque de movimiento para dar apariencia de rapidez y fluidez. En cuanto a la jugabilidad, se han añadido granadas en Uncharted 2 y Uncharted 3. Las sensaciones son más realistas en el uso de armas y se han añadido nuevos modos de dificultad. Después también se han añadido speedruns, contrarrelojes de tiempo de jugador para competir con otros jugadores, modos de exploración, modo foto también, inclusión de nuevos trofeos, nuevos ajustes, renders desbloqueables y 80 personalizaciones adicionales también. Y la banda sonora también se ha remasterizado a 7.1. Donde más se aprecia la mejora del remaster, como sabéis, es en el Uncharted 1, porque es el que peor está gráficamente de los tres. Y el 2 y el 3 no ofrecen tan un cambio tan radical como el 1, porque ya eran juegos bastante solventes en su día. Lo que te comenté aquí, David, para
en este remaster para mí se parecen mucho los tres juegos, y tú me dijiste, sí. Tú dijiste el uno está muy muy por debajo del 2 y el 3. Claro, pero es lo que dices tú, en el remaster pues aprecia menos la diferencia. Sí, sí, están, la verdad es que con el 1 han hecho muy buen trabajo. Hace bueno remaster, la verdad, como ha comentado esta compañía. Sí, sí. Blue Points Game. Bueno, por poner un punto negativo, es la eliminación del multijugador, que es del, como ya sabéis, tuvo bastante éxito en el Uncharted 2 y Uncharted 3. Después en el original, no sé si es así, hay una cosa que me ha molado mucho, que es cuando te matan, no tarda absolutamente nada en volver a cargar en la partida. No sé si en el original pasaba eso. No va tan rápido, Joder, es que este es una pasada. Hombre, sí. Es que no... A ver, son juegos que técnicamente no dejan de ser de la pasada generación y, oye, es normal que una máquina como PlayStation 4 se desenvuelva muy bien con ellos. Es que, bueno, yo que sé, en Bloodborne, yo que sé, en otro juego es que tarda la puta vida cuando te matan a cargar otra vez el escenario. Es que este es la hostia, es que no tarda... No tarda absolutamente ni un segundo, Bueno, pues como el título también está doblado y subtitulado al español, así que no podremos tener excusa para no entender la historia. Y bueno, más o menos cada juego dura entre... Bueno, dependiendo si vas a por los trofeos o no, más o menos dura unas 10 horas cada juego. Y dependiendo, bueno, también la dificultad que cojas y si quieres que coleccionar los trofeos. Ahí ya a lo mejor te dura 15, 20. Y poco más que añadir, la verdad es que os recomiendo, si no habéis jugado, poneros a ello, porque son así un poco tipo como la nueva saga de Tomb Raider, de ese estilo, y la verdad es que son bastante, bastante divertidos. Ya está, ya eso es el análisis que ibas a hacer, me cago en la leche. Sí... No sé, tampoco quiero... Sí. Pues, no me has invitado a jugarles. Yo creo que voy a tirar el disco por la ventana, No sé. Me da una pereza de la hostia. ¿Todavía no les has jugado? ¿Qué coño voy a jugar? Ni yo creo que no les voy a jugar en mi puta vida. Joder, que son muy buenos y se pasan en un suspiro. Mira, yo me les acabé... Pues si no me lo habéis vendido, me cago en 10. ¿Qué se me va a pasar en un suspiro? He oído a Loren y me ha dado más pereza todavía. Yo me las acabé en su día en PlayStation 3 todos y luego pillé el remaster y me los volví a acabar en PlayStation 4. Y además todos con el platino, lo que supone mucha exploración y darles un... Bueno, a los viejos tenías que darles mínimo dos pasadas. A estos basta con una, porque claro, en los de PlayStation 3 te pide pasártelo en dificultad aplastante. Para desbloquear la dificultad aplastante había que pasársele primero en dificultad difícil. ¿Qué pasa? Que en este remaster la dificultad aplastante viene desbloqueada desde el principio. O sea que nada, te pones directamente en aplastante y en una pasada te les lo más difícil. Sí, nos he dicho que los juegos están divididos por capítulos, pero vamos. Sí, y además en este remaster una de las novedades que tiene, aparte de todos los cambios gráficos y tal, se añadió un nuevo modo de dificultad llamado Brutal. O sea, si ya en aplastante te cagas en algunas zonas... Ya en Brutal, no sé. No, yo no lo he probado. No te lo piden para el platino y me he cagado. Pero vamos, que tiene que ser tela el nivel de dificultad Brutal. A ver, Isma, un juego de plataformas con los saltos predefinidos y bastante tiene de shooter también. Y tiene algo así, un puzzle que tienes que mirar un poco, pero que son muy fáciles. Si te gusta eso, pues júgalo. No sé cómo... La historia, nada. Pues también está interesante. Es así... Si te gustan los... Como leyendas de tesoros. Sí, si te gustan los Tomb Raider, te va a gustar. Porque es muy similar. Es como una mezcla entre Tomb Raider con un sistema de disparos y cobertura heredado de los... De, ¿cómo se...? De la saga Gears of War. Gears of War, más o menos. Eso, no sé. Sí.
Bueno, pues no sé, para la próxima pandemia a lo mejor creo que les pueda jugar. Yo ya, yo era muy escéptico, también me da mucha pereza, pero me he puesto y la verdad es que me han gustado. Vamos, el 3 no creo que me dure, vamos, la semana que viene me lo pulo seguro y me empezaré con el Uncharted 4. Bueno, no lo sé, me lo voy a pensar, ¿eh? Pero por el momento yo creo que no. Yo creo que estoy surtido todavía para jugar a eso. Es que ni el 4... No lo sé, porque tampoco quiero empezar el 4 sin haber jugado los otros 3, y los otros 3 me da una pereza absoluta. El 4 sí. Es una pasada, es visualmente de lo más espectacular que te puedes echar a la cara, y hostia, es un juegazo, ¿eh? Ya, y eso que es que son de Naughty Dog y me da por el culo, pero es que no me entran, joder, no lo sé por qué. Me entra una pereza, pero absoluta. Y eso que, no sé, ¿qué serán? ¿35 euros? ¿35 horas pasarte los tres, más o menos? ¿35 o 40 horas? Sí, 10 euros, 10, joder, 10 horas cada uno, así, más o menos. Pues no lo sé, macho, no sé. Sí que son cortitos, hostia. Quizás si me habría apretado Loren y habría dicho, oye, juégate los putos juegos para hacer ahí el análisis conmigo y tal, y no sé qué, no sé cuánto, pues bueno, me habría visto un poco obligado, pero como no me ha dicho nada, joder, pues me he ido ahí de rosas tranquilamente. O sea que se lo agradezco en cierto modo porque vamos, pero bueno, no lo sé, ya lo veremos. No, tú estabas al Final Fantasy VII original, ¿no? Estaba, pero por el momento lo tengo abandonado también, ¿eh? Joder. Estoy en una época... Fíjate que con la mierda esta de haber estado en casa y todo, he jugado menos de lo normal, o sea que es algo... Algo fuera de lo común, y además tenía ya pensado este pasado mes estar ya con el puto The Last of Us 2 y me dio la bajona cuando lo cancelaron, que bueno, lo han cancelado solo para un mes, pero joder, no sé por qué se oye eco, pero oigo eco todo el rato, no sé si os pasa a vosotros, pero bueno, eso, que no sé, ya me pondré si sí, eso. No obstante, ¿tenéis algo más que añadir ahí del tema del The Last of Us 2? No. The Last of Us 2... Uy, no. Digo de... Uncharted a lo mejor. De la trilogía de Uncharted, perdón. Qué adelantados somos, ya traemos el análisis de The Last of Us 2. Ya no, podríamos. Que la... Vamos, que yo sí recomiendo, sinceramente, probar estos títulos, vamos. Están bastante bien, son divertidos. Pues nos vamos a ir con un poco de música y va a ser difícil de SnowRunner porque a nivel musical es muy pobre, pero a ver si encontramos algo para poner, nos ponemos un poco de música y nos vamos con SnowRunner. Ahora volvemos. Bueno, pues vamos con SnowRunner, esta cosa rara que han sacado, y digo cosa rara porque ahora vamos a explicar un poco más. Distribuidor, Focus Home Interactive, y desarrollador, MacDog Games. El desarrollador no es muy conocido. Y bueno, ¿qué es SnowRunner? Pues SnowRunner es como un
simulador de camiones y tal, pero no a modo de Euro Truck Simulator. Que Euro Truck Simulator, pues ya vamos por las carreteras como los señoritos y todo eso. No, SnowRunner, tienes que ir por todos los caminos de estos de barro, caminos perdidos, como que vas al área 51, pues tipos de esos caminos que te encuentras por los sitios más inhóspitos del mundo. Tenía un predecesor que era Matt Runner, que yo lo conocía justamente porque a un amigo le gusta mucho este tipo de videojuegos. Y bueno, pues lo estuvimos mirando y dando un tiento. Y cuando salió este SnowRunner, pues ya le tenía un poco echado el ojo para probarlo. El juego se desarrolla en tres sitios, en Michigan, en Alaska y en Rusia, ¿vale? Cuando empezamos con tres vehículos. Empezamos con un 4x4, un 4x4 ya en sus últimos días de vida, por decirlo de alguna manera, con una camioneta y con un camioncillo, ¿vale? Vale, el juego es bastante simple. Tenemos un mapa que sale oscuro menos por el punto que nos vamos moviendo, que vamos desvelando. Y lo ideal es que con el 4x4, que es el vehículo que pues puede salvar todas las situaciones de barro, agua y todo ese tipo de cosas, pues vayamos explorando un poco el mapa. Dentro del mapa tenemos unos observatorios, que son unas torres de vigía o unas torres pues como estas que había en el Far Cry, o bueno, los Far Cry, para que nos hagamos una idea. Que cuando llegamos a esos observatorios, pues se desvela una parte del mapa, como en el Far Cry, exactamente, para que me entendáis. Vale, dentro de ese mapa, pues tenemos distintos tipos de misiones que tenemos que ir, o encargos que tenemos que ir a hacer, como las típicas misiones. Entonces, ¿en qué consiste este juego? Pues este juego básicamente consiste en afectar esos encargos. Tenemos diferentes tipos de encargos, ya sean pues pruebas de velocidad, ya sea llevar, transportar X materiales a X sitio. Y bueno, la cosa del juego es que tienes que planificar bastante pues qué tienes que hacer. Si, por ejemplo, uno de los encargos, vamos a poner, el primer encargo es llevar una serie de materiales, ya sea hierro, ya sea madera, para la construcción de un puente que te va a permitir pasar al otro lado de la carretera, pues te va a marcar, por ejemplo, dos sitios donde tienes que ir a coger, por un lado el hierro y por un lado la madera, inicialmente, porque si ya tuvieses mucha pasta, pues ya podrías ir con un camión o un tráiler ahí para llevar todo el material a la vez, pero primeramente pues tienes que tirar con lo que tienes que tirar. Y primeramente pues tienes que ir a por el metal, vas a por el metal, lo llevas hacia el puente o hacia donde te digan, lo dejas y ya quedaría la madera. En este caso lo he dicho al revés. Y bueno, una vez que lo consigues, pues tú construyes el puente y ya puedes pasar a explorar la otra parte del mapa. Más o menos SnowRunner es hacer esto una y otra vez. O sea, tienes distintos tipos de misiones y tienes que ir a distintos puntos y pues hacer como una serie de contratos para ir ganando dinero y poder ir comprando o adquiriendo vehículos que te faciliten o mejoras también para estos vehículos que te faciliten un poco la conducción. Como obviamente son tres ubicaciones de mapas diferentes, que como hemos dicho, tenemos Michigan que pues abunda lo que es el agua por ahí, los barrizales y demás, Alaska que obviamente abunda lo que es la nieve, y Rusia que abunda todo, porque bueno, es como más parecido a Michigan, pero bueno, con tema de terreno un poco más hostil. Pero lo verdaderamente interesante de este juego, que mientras tú tienes que ir a por todos los materiales, tienes que establecerte lo primero con el mapa por qué puntos tienes que moverte, porque tienes que hacer como una especie de planificación
de por dónde quieres ir. Hay caminos alternos que quizás deberías de explorar primero con el 4x4, que te pueden acortar, pero claro, tienes que tener en cuenta de que un camión con X peso pueda subir por ahí, que más o menos el terreno esté bien. Si vas a necesitar utilizar el 4x4 o la tracción a las cuatro ruedas, o si vas a necesitar marcha reductora o cosas de esos tipos. Entonces, lo verdaderamente interesante de este juego es apañártelas como puedas para llevar ese material. Te vas a quedar la mayoría de las veces pillado con el camión o con el 4x4 o con lo que lleves. Y para salir del tema de barrizales, para salir para el tema de esos, tienes una cosa que se llama el cabestrante, que es como un gancho que me imagino que lo suene de películas, el típico gancho que sale de o la parte delantera o la parte trasera del coche, que tú enganchas a algún lado y tiene como un motorcillo que te va remolcando. Pues tienes esos cabestrantes para atarlos o en árboles o en hierros o donde pilles al lado de la carretera para ir remolcándote y ayudarte a ir saliendo. ¿Qué pasa? Hay árboles, por ejemplo, que por el peso van a ceder y se van a romper y entonces te va a dificultar totalmente el salir. Hay muchas veces que tienes que hacer auténticas maniobras porque a lo mejor vas con el camión de gran peso llevando material, te quedas bloqueado, vas con la camioneta a intentar remolcar el camión, lo sacas un poco pero se queda bloqueado. Tienes que soltar el cabestrante, tienes que ir con el 4x4, sacar un poco más la camioneta para luego volver a remolcar el camión. Bueno, tienes que hacer unas auténticas peripecias para resolver lo que son las situaciones. Si te quedas embarrado y pasa el tiempo y acabas hasta los cojones y ya no sabes ni qué hacer, te puedes teletransportar a un taller, al taller para empezar, por decirlo de alguna forma, de cero otra vez la misión. O si has cogido la mercancía y te quieres transportar, por ejemplo, con un vehículo más pesado que sea capaz de sacar del barro de donde estés al otro vehículo, pues puedes transportar al taller este otro vehículo si también te has quedado embarrado para seguir intentando por otro camino, por ejemplo, pues darle solución al problema que tienes. Eso quizás es un poco SnowRunner, así explicado a grosso modo, porque ya os digo que lo verdaderamente bonito del juego es crearte las dificultades y tener en cuenta, pues como he dicho, el mapa, los tonelajes, el desarrollo de marchas, no estropear el tema del motor o de las partes del coche, tener en cuenta el tema de los terrenos, también tener en cuenta el tema de los combustibles, porque cuando estamos embarrados y, por ejemplo, estamos tirando de un camión a otro y demás, pues obviamente se va a gastar más combustible y el quedarte sin combustible, pues también te obliga a remolcarte al taller, los daños que puedas sufrir en el coche. Y en principio esto es SnowRunner, el juego que la verdad está teniendo un nivel de afectación bastante alto. No entiendo un poco el porqué, pero sí que la verdad que para este tipo de juegos está muy en boca de todo el mundo. Y bueno, decir que empiezas con un tutorial. El tutorial, la verdad que a mi gusto crea en muchos aspectos más dudas que te las resuelve, porque la verdad que cuando empiezas con el tutorial y tienes que cambiar de estado es un auténtico suplicio que no sabes ni qué cojones tienes que hacer en el taller, que me costó como cerca de 20 minutos averiguarlo, o sea, que tienes que retener el coche en el taller para poder pasar a darle a otro estado, pero es algo que no te explica absolutamente de ninguna manera el tutorial. Y que es una opción que, por decirlo de alguna manera, está un poco escondida. O sea, el tutorial es un poco desastre y no te explica tampoco muchos factores que puedes hacer o que puedes resolver. Pues yo qué sé, como por ejemplo, abrir una mercancía y que tienes que enganchar un remolque a tu camión, pues no te dice que tienes que pasar primero por el taller para ponerle un enganche de modo bajo o de modo medio para poder poner ese remolque. Todas estas cosas no te las explica. Como he dicho, según vas haciendo las misiones, te van pagando. Tú puedes ir adquiriendo remolques o puedes ir adquiriendo mejoras para los vehículos, pues ya sean mejoras de tracciones, de amortiguador, de ruedas, de motor, para, en fin,
las ruedas, por ejemplo, pues hay ruedas que obviamente van mejor por un terreno que por otro. No puedes utilizar ruedas que sean buenas para barro en la nieve. Obviamente no van a funcionar igual. Entonces tienes que tener en cuenta todos estos factores. A medida que vas ganando dinero, pues obviamente puedes ir mejorando bastante tu camioneta, tu camión o tu 4x4, o puedes ir adquiriendo nuevas. Nuevas que son licencias de coches o de camiones o camionetas totalmente reales. Disponemos de hasta 40 vehículos. Y bueno, las misiones pues son un poco variadas, aunque luego el juego es más o menos repetir absolutamente misiones de este tipo. No vamos a encontrar nada más que transportar cosas de un sitio a otro o algún tipo de competición de rapidez y eso. Pero todo esto en solitario, porque no vamos a ver absolutamente ni a nadie por la carretera, ni a nadie por las ciudades o por los pueblecitos. Absolutamente vamos a ir siempre solos, a no ser que utilicemos el modo online, que tiene un modo online de cooperativo con hasta 4 jugadores, y nos podemos ir ayudando por ahí los 4 jugadores unos a otros. Vale, en principio el juego es muy, muy, muy lento. ¿Vale? Este juego obviamente no le va a gustar a todo el mundo, ni simplemente porque te gusten los simuladores como Euro Truck Simulator, pues te puede gustar este juego porque es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Y eso que Euro Truck Simulator ya es jorobado para bastantes personas, quiero decir. No eso de estar conduciendo por una carretera llevando una carga durante 50 kilómetros, que a lo mejor son media hora de reloj, pues le gusta a todo el mundo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Este juego no es para todos los públicos, es un juego que es muy lento, es un juego de ir fijándote en los paisajes, pues tener la cosa de ir superando esos terrenos, que te da cierta satisfacción cuando sales, porque hay veces que te ves tan jodidamente jodido, por valga la redundancia. Y a cada vehículo que coges lo jodes absolutamente todo más, que cuando consigues salir de todo eso, la verdad que te da un cierto subidón importante. Pero en sí el juego es muy lento. A nivel técnico, gráficamente, es espectacular a mi modo de ver para un desarrollador que quizás no cuenta con todos los medios. El juego se ve muy, 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 muy bien. Sí que he de decir que la optimización en PC quizás no es todo lo buena que debería, y me suena que en PlayStation 4, por ejemplo, el juego va a 30 frames por segundo, cosa que veo normal dado cómo va en ordenador. Yo, por ejemplo, el ordenador lo tengo puesto en Ultra y me va más o menos a 60 frames, pero sí que tiene bajadas. Y bueno, a nivel técnico, como he dicho, le veo muy bien. A nivel de detalles de los paisajes, detalles del vehículo, reflejos de la luz, los cambios climáticos y todo, el juego está bastante bien. El nivel sonoro es bastante mejorable. ¿Por qué? Pues porque tenemos simplemente unas cancioncillas que la verdad que no nos dicen nada. Sí que como sonido ambiente no es tan mal, pero ya que vas en un camión o eso, no habría venido nada mal, pues como en un GTA, tener unas emisoras de radio con distintos tipos musicales para cada gusto. Entiendo que es algo difícil y a lo mejor que son licencias pues bastante caras, pero bueno, yo creo que habrá música gratuita, quiero entender, de este tipo de, yo qué sé, o de country, o rock, o cosillas de estas, o con licencias de precios bastante bajos. Quizás es un poco lo que le falta, porque tienes que echar bastante horas. Quizás hay misiones que te duran, bueno, no voy a decir, porque cada uno depende un poco de la peripecia, de los caminos que elijas y eso. Pero sí, he tenido misiones de unos 40-50 minutos, de transportar mercancía de un lado a otro. Las primeras horas pues se pueden hacer muy, muy cuesta arriba. La ventaja también, o bueno, la ventaja tienes que lo puedes mirar desde distintos puntos de vista, obviamente, cuando estás en vista de tercera persona, aunque aquí no es una persona, es un camión, pero puedes moverte alrededor del camión para ver un poco los puntos y eso, y también tienes vista de primera persona. La verdad es que, como he dicho, el juego luce bastante bien. Y el nivel de sonoro, pues como digo, un poco decepcionante para mi gusto. El juego en sí no es un juego que pueda recomendar a todo el mundo, es un juego
que hay que probarlo, eso sí que lo digo, y hay que probarlo y hay que echarle más de 2-3 horas para saber si te va a gustar quizás o no. Porque yo las primeras horas se me hizo bastante pesado. Yo más o menos sabía ya que iba a ir todo en esta línea. Y bueno, pues le he echado obviamente más de 3 horas y eso. Tampoco es un juego que me haya acabado, ni tampoco es un juego que me pretenda acabar. Le daré tientos de vez en cuando, porque quizás no es el típico juego que a mí me haga estar durante 40 días seguidos jugando. La verdad, creo que no lo soportaría. Pero sí que es un juego que engancha. Aun explicando las dinámicas que tiene y todo, que puede parecer que no te va a enganchar, cierto es que tiene algo que engancha, tiene, llamémosle, pues, estilos de superación, estilos de lo que sea, que te va, pues, dando una satisfacción y te va enganchando, y es un juego que, como digo, que si le pruebas, probablemente te guste, pero probablemente también, pues, no te pueda gustar. Es muy, muy personal. Obviamente, si no te gustan los temas de conducción y demás, yo creo que es descartable directamente. Y si te gusta el tema de las conducciones y eso, pues aún así habría que probarlo, porque es algo bastante diferente a lo que se ve en los videojuegos. Sobre todo si buscas videojuegos, pues, de velocidad y todo, ya descartable totalmente. Y nada, esto es un poco SnowRunner, no tiene mucho más que comentar. Obviamente podía comentar más cosas, pero bueno, yo creo que a grandes rasgos, y dado que ya llevamos ya casi creo que 3 horas de programa, pues no voy a comentar así mucho más. A mí es un juego que me entretiene y que me gusta bastante, pero bueno, eso. Cuando baje más de precio, porque la verdad es que está un poco caro hoy en día para lo que es el tipo de juego, yo os animo a que veáis algún vídeo, lo veáis o lo pongáis ahí en eso, y si alguno, pues, incluso lo quiere adquirir después de verlo, hay mucho contenido de él por YouTube, ya lo vais a ver, porque digo que la verdad es que el juego que ha pegado fuerte lo que es para este tipo de juegos. Así que nada, echarle un vistazo y nada más. Yo, por mi parte, no tengo absolutamente nada más que decir. Pues nada, interesante el análisis. Habrá que echar un vistazo a este juego. Que, oye, yo he oído hablar bastante de él, ¿eh? Sí, sí, ya digo que extrañamente... Sí, está teniendo bastante éxito, sí. Extrañamente, para el tipo de juego que es, demasiado creo que está vendiendo. Ya, pero, bueno. Pero vamos. Bien. ¿Qué juegos más raros te gustan, tío? Ya, no sé. Sí, es raro, ¿eh? Es raro porque este tipo de juegos, la verdad es que no pegan un pijo conmigo, pero sí, ya le teníamos echado. Lo comento mucho con un compañero del trabajo, que ya él jugó al otro que comenté, al Matt Runner, y bueno, me lo dijo, hay un juego tal, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, con este chaval pues tengo una cosilla ahí. De que una vez me tuvo que venir a rescatar con un 4x4 porque me quedé como la situación del juego con mi mierdecilla de coche. Y bueno, pues a partir de ahí pues empezamos a comentar estas mierdas y bueno, pues hemos jugado a cosas bastante raras en el mundo del motor. Y este pensaba que iba a ser una cosa rara de estas, pero veo que está bastante generalizado lo que es jugar a este juego. Cosa que me ha sorprendido, pero vamos, está bastante bien... Pero, como digo, que esto te tiene que gustar. No es para todo el mundo. Y si te gusta, probablemente lo vayas a disfrutar. Pues será un juego de 8, 9, ya depende para gustos. Pero hostia, es para gente muy, muy especial, creo yo, ¿eh? Sí. Y poco más. Yo la próxima semana ya hemos dicho que... O habíamos hablado que por una vez en la historia del legado del beat sabemos que la próxima semana no vamos a grabar porque... Nada, yo vuelvo ya a la vida laboral al fin y no voy a estar disponible. Así que yo creo que salvo que mis compañeros quieran que no lo creo, aunque ya lo hablaremos, pero yo creo que seguramente no grabemos la próxima semana. Si hacemos algo así espontáneo, ya lo avisaremos.
Sí, no sé, hombre, a lo mejor, a no ser que os queréis juntar si Sony adelanta algún el evento o algo así. No, no sé, ya veremos a ver también cómo se desarrolla la semana. Podríamos hacer también alguna mierda, pero bueno, yo creo que... Que bueno, sé, ya se verá, pero en principio no grabamos. Ya luego ya se verá. Y nada más, yo no sé si queréis ahí apuntar algo antes de cerrar. No, nada. Un poco más. Pues nada. Jugad al Final Fantasy VII Remake que os va a gustar. No seáis hater como nuestro compañero Santi. Yo hablo por parte de Santi y os digo que no juguéis a Final Fantasy VII Remake, al menos hasta que no salga en PC o en Xbox. Así que... Bueno. Así que nada más. No, fuera coña, jugarlo, porque la verdad que la han hecho bastante bien. No, aunque hay gente por ahí que haya acabado descontenta, pero bueno, ya son temas extremos, ya, bueno, extremos o no tan extremos, pero gente sobre todo que jugó al original y no le parece un poco competente las cosas que han hecho, sobre todo con el final, creo haber escuchado, y cosillas de estas. A mí el final me ha gustado, ¿eh? Y ya, ¿sí?, te digo, es distinto a... No, me ha gustado porque no me lo esperaba. Muy interesante. El final ha pasado lo siguiente. Hay gente que le ha gustado mucho y hay gente que no le ha gustado una mierda. Lo típico, o lo odias o lo amas. O sea, no hay gente que se haya quedado satisfecha, no, simplemente. Es que tampoco, no sé, la gente se piensa que con este final va a cambiar todo. Y realmente, si se lo montan bien, no tiene por qué cambiar prácticamente nada de la historia. Simplemente te deja ahí esos añadidos que yo creo que están muy bien. Sí, no, la verdad que eso, lo que he dicho. Pero vamos, que sí es un juego. Yo no lo sé, ahora mismo no me lo planteo. Probablemente cuando baje, ya lo hago mucho con los videojuegos. Hay muchas cosas que ya ni pruebo hasta que no bajen por debajo de los 25 euros o así. Y que por cierto, tenéis el Death Stranding a 26,90 ahora en oferta, por ahí lo he visto. Es buena oportunidad para adquirirle. Mira qué bien, sí. Y bueno, y si esperáis un poco más, pues ya bajará a 20, pues tranquilamente. Y nada más, pues eso. Que encantado de que estéis ahí con nosotros, estéis los que estéis. Lamentamos todo el parón que hayamos tenido. Recordar que el programa, paralelamente o como mucho 24 horas más tarde, se subirá en YouTube y con un enlace para que lo podáis descargar. Y nada más, yo por mí me despido, en principio hasta dentro de 2 semanas. Y gracias por estar ahí. Pues nada más. Muchas gracias. Un saludo a todos. Por estar ahí. Y hasta luego. Eso, hasta luego. Hasta luego. Adiós.